Bueno, continuamos, continuamos aquí en la Z101, faltando tres minutos para las tres, tres minutos para las tres, y nos vamos, nos vamos con el resumen informativo de Z Digital. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamé Camacho, expresó este martes que existe una buena oportunidad para evaluar y modificar la ley de hidrocarburos que establece la forma en que se ajustan los precios de los combustibles en el país. Los pronunciamientos del legislador se producen en medio de un debate eh, ocasionado por protestas efectuadas en las últimas semanas por choferes de distintas rutas y organizaciones sindicales. El abogado Mani Sierra explicó este martes que la sentencia de 30 años de prisión contra Blas Peralta por el asesinato del rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillé, en 2016, es factible de revisión para discutir el principio de legalidad. Eh, Sierra dice que la discusión se basaría en conocer si Blas Peralta cometió el homicidio o asesinato en contra de Aquino Febrillé. No sé. No sé. Pero ¿cómo pues, se, se, no. Igualmente indicó que el Tribunal Constitucional anula la sentencia por que si el Tribunal Constitucional anula la sentencia por considerar que hubo violación al principio de legalidad, la condena de la Peralta variaría entre 20 años de cárcel eh, y no dice eh, la nota no dice cuál es el otro punto que si varía tiene que ir de un lugar a otro, ¿verdad? De un lugar a otro, pero ya lo saben todos los que pero, están condenados a 30 pero, por asesinato, pero, cojan para el constitucional. Eh, ¿Eh? Bueno, no voy a seguir leyendo. El aspirante a la nominación por, presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, aseguró que de convertirse en jefe de Estado eliminaría la cabeza de la estructura mafiosa que existe en el país. Oye. Domínguez Brito, pa tam con el <laughs> también miembro del comité político del partido gobernante, dijo que definiría la firmeza como identidad de una presidencia suya: la firmeza. La Fundación Ambiental Acción Verde remitió una propuesta al Congreso Nacional y al Ministerio de Medio Ambiente proponiendo una alternativa legítima y sostenible a la donación de terreno propiedad del Consejo Estatal del Azúcar a la Fundación Cuevas de la Maravilla. Según la Organización Ambiental, el problema se resuelve incorporando tierras del SEA al área protegida del Parque Nacional Cuevas de las Maravillas, de modo que ya no sería necesaria la donación y el patronato seguiría manejando la zona. No entendí, pero esto fue lo que me trajeron para que lo leyera. No, no, pero ellos explicaron. Ah, pero yo no lo entendí. Sí, pero... Usted ay, sabe que yo nací en Miche, estoy limitado. Es cierto, es cierto. Es cierto. Sí. El Papa Francisco... Afirmó este martes que la pederastia es un escándalo mundial que le hace pensar en los sacrificios humanos con niños. Esto lo hizo a responder a las preguntas de algunos sacerdotes de la región italiana de Lombardía. El Papa dijo que el 2% de los abusos sexuales a menores lo han cometido los curas, pero si aún hubiera sido un solo sacerdote, es ya algo monstruoso. No justificaremos. Porque representamos solo el 2%. Agregó su santidad. Con esta información concluimos el boletín de esta hora de Z Digital. Estamos aquí en la Z101. Este es el gobierno de la tarde. Hoy es martes, ni te cases. No, casate, embárcate, haz lo que te dé la gana, pero a lo bien. No, no, porque hay que ¿Qué, qué, casarse son... joven para divorciarse a tiempo. Ah, eso es uh, otra forma también. Sí, sí. Eh, sí. Ese, ¿Verdad? Para no Casarse hacer muy tarde. Joven. Sí, si sí, tú te divorcias a tiempo. Porque porque además, los divorcios de que después de 50 años casados son ridículos. Yo, o tú o, yo, ya, yo, ya gente, de ahí lo que no, te no, lo La que gente te, que se divorcia a la hora que le dé la gana. ¿Tú crees? No, pero espérate. Lo único espérate. que yo estoy... un divorcio 50 años después Oye, si tú te das cuenta de que ya tú no quieres... No, hombre, no, ya ahí lo que te queda no, es hasta la muerte. No, no, ninguna muerte. Sí, claro que sí. O oh, oh, no. Pero, pero Fafa, ¿tú crees que un divorcio se, eh, a los 60 años, de 60 años después de estar juntos y que se divorciaron? Mira, el que dura 40 o 50 años junto con alguien, tolerándolo, complementándose, desaparece su individualidad en cierta medida. Ya, que claro que, que sí. Ahora, como dice y eso no quita que no aparezcan razones para mandar la mierda al compañero. Eh, no, no, Ella no, sabe, no, no, porque no, es una no. expresión de intolerancia que surgió con la Senectú. Yo conozco un divorcio a los 60 años de casado. ¿eh? Bueno, oh, pero, no, 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 pero hay, no. hay muchísimo. <laughs> hay muchísimo, yo lo que no estoy de acuerdo. <laughs> Miren a la gente de sur. Ayer fue una unidad de sur. A la calle El Sol número 4 de la Urbanización Galaxia en Santo Domingo Oeste. A eh, reubicar el contador de la casa, que, que entendían que estaba en un lugar mal. Desconectaron el contador, se fueron y hasta el sol de hoy. Entonces la familia, que es una familia de de personas jubiladas, ya desde ayer sin energía eléctrica, esperando que vayan los de Edesur. Atención, Edesur, hagan algo. Calle el Sol número 4, urbanización, la galaxia. Así que, ya lo saben. Señores, aquí está Fafa Tavera. No fue que le dio una perpejía de arepa. No, 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 no eso lo aclaramos. No fue una perpejía, como se que dice. No. No. Miren Yo que la... soy el, el, el vocero, el relacionador público de Fafa, y, informé y claramente que el caso de Fafa fue que se, se deshidrató porque fue a dar conferencias y a participar en programas y, y ni bebía agua ni comía. Él creía que era... y se deshidrató. A y ver. ahí está, ahí está Cira dicier, eh, llamándome se deshidrató Fafa. Pero oiga una cosa, la propaganda de ustedes aquí en este programa con el problema de la arepa generó una cosa para mí insólita e inesperada. Tres gente después que yo regresé, me llamaron de España para ofrecerme su voluntad de invertir para que quede no muy no no, la no eso tiene que discutirlo conmigo fafa mira antes de seguir con eso tenemos a mani sierra que quiere hacer una precisión sobre una información que leímos hace un momento eh, ya están escribiendo aquí aquí mani Adel, adelante mani un abrazo al amigo mani no gracias a todos ustedes don andrés fafa eh, la morena y domingo y los demás compañeros francia y cabina tengo el deber, por múltiples razones, de llamar a la emisora. Primero, por la credibilidad del espacio y segundo, por la parte profesional. Eh, la, las informaciones o las notas que me tomó el periódico, eh, lo que yo quise decir fue que para que eh, ocurra el hecho lamentable de entrada, muy lamentable e incontrovertible, fue que para que exista... El crimen, como lo ha establecido la, la Suprema Corte de Justicia en este momento, con unos votos disidentes en contra, es que se debió establecer que hubo premeditación y acechanza y que el señor Peralta salió a asesinar específicamente Exacto. ese día al, al magnífico rector o rector magnífico eh, del apellido Febrillet. Quise establecer esos datos pero en ningún momento eh, quise dejar suelto que no hubo la inten que no que no que no ocurrió el hecho, el hecho sí ocurrió, lo que está en discusión es si sí, él tuvo la intención específicamente de salir a, a asesinar a o a matar ese día al señor Febrillet, y además digo que si la sentencia la anulan y es factible de que se anule por el principio de legalidad porque hay que estar. Solamente ocurre un asesinato cuando se establece sobre la base de un crimen sobre otro crimen. Es decir, en un caso eh, alguien eh, asesina a alguien y primero viola a, a la mujer para ponerle algún tipo de ejemplo. Entonces ahí se cometen dos crímenes y por eso entonces sí se agrava. Si la, si el Tribunal Constitucional eh, pensando en el principio de legalidad anulase la sentencia. Entonces, lo que tendría que verificarse es una pena entre 10, entre 3 y 20 años. Es bueno que eso se sepa. Y el tribunal que conozca del caso pudiese poner tres como pudiese poner 20, porque es el rango que establece el Código Penal Dominicano. De manera que quise dejar claro ese aspecto, para que, primero, por la credibilidad de la emisora y segundo, por el aspecto profesional. Yo entiendo que el hecho se cometió. Lo que hay que discutir es. Si hubo la intención específicamente, específicamente de matar ese día al rector magnífico de la Universidad eh, eh, Autónoma de Santo Domingo, que de hecho es muy lamentable. Bueno, gracias Mani. Ahí estaba nuestro amigo y colaborador Mire, de la Z. Se necesita Manny sangre eh, de cualquier tipo en el banco de sangre del hospital oncológico. Así que un donante o una donante, por favor, eh, ya lo saben. Yo soy donante, pero ahora estoy medicada, no puedo ser donante. Bueno, eh, Fafa, entonces... Eh, Fafa, ya, ya tú, no, no quieres tu inversión. Tú. No, pero... No, pero Fafa no quiere no, tu pero, inversión. No, pero lo grande es que yo me sorprendí, ustedes relajando aquí me salen. No. Oye, porque... Tres hay llamadas que hay... de allá de España, pero, pero, Fafa, ofreciendo. Pero, pero Fafa, mira, yo negocié con, con Altagracia hasta la, la la venta o la donación de la receta, porque ella es la dueña de eso. y, y ay, Yo ay, no sé ay, si ay. ella lo tiene patentizado, pero... Pero sí es la dueña. Es la arepa que comemos aquí. Sí. Ahora, yo que hablé contigo estando tú en España para, para convertirme en socio tuyo y que tú lo aceptaste. Lo que dije. ahora me salga con una fullería. Eso es fullería. ¡Ay, papá! De... Te están diciendo fullero. Pero fue en público aquí que tú lo dijiste. Sí. No fue, no fue no. en privado. O nada. sea, no fue en privado. O sea, tú quieres desplazarme por otro compañero que está. No. no. Yo que te he dicho es. Esta propaganda hizo que tres. Y bueno, un, pues nos asociamos los cinco. Yo no incluyo a nadie. Oye lo que me dijo uno. Yo tengo un buen local Ajá. cerca de uno de los museos, el del Prado. Ah, pero se puede también. ¿no? Oh, oye, oye, oye. Oye, lo que oye, me dijo. oye. Ahí vienen cerca de 10.000 personas diarias de todo el mundo. Mira, si tú quieres. Salte 20 estilos distintos. <laughs> oye, <risa> papá, si tú quieres, salte tú del de, 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 de acuerdo fui? de la arepa. Oye, salte tú, que yo me voy con alta gracia. Oye, me voy. No, me sorprendí. Y me da los teléfonos de una vez de los Y se va a instalar ya que... mismo en Madrid. O me voy de aquí a Madrid. Y me dijo: 10 mil personas lo menos que viene diariamente al Museo del Oye. Prado. Oye. 10 mil personas comiendo. Ponle mil. No, comiendo arepas. No, casi todas. 500, 30. ponle. comiendo 500, no, pero él dice. En euros Oye. 500 euros al día. Vamos a poner pedazo de arepa a un euro. No, a un el, euro. El, tig el tigre Oye. me mandó hasta Un la pedazo de arepa en un euro. Pero los tigres van a comer 10 pedazos de arepa. La presentación que me mandó no, me, me dijo, mira, si ponemos cerca de ese museo un bar bien presentable sí. y decimos. Arepa mejor, con chocolate. No. La mejor herencia culinaria de América, me dijo él. Que le la arepa. La arepa. Y entonces, oye, chocolate con arepa. Y entonces después carajillo, vaina y bebida de todo. Oh, eso español le comiendo. Mira, yeah. comiendo arepa. Y, y hablando con, con la boca llena de arepa. Digo yo, mira qué cosa. Ahora, yo, yo me di cuenta de que este país no es competitivo. ¿Tú te imaginas que la arepa puede ser de gran mercancía y aquí no lo sabíamos? No lo sabíamos, pero oye, Fafa, tú y yo descubrimos eso. Digo, gracias uh, a un accidente de que te atraparon con una arepa en un aeropuerto, que en principio pudo haber sido un evento de vergüenza, ¿verdad? No, sí, pero, pero miren, creían que era una droga. dice, ¿usted se puede comer un poco de eso para ver qué? Oh, sí, claro, yo la tapé, me, me como una arepa y se, me ve la calle Permítanme probarlo ahora. Se, ya comieron todo. Se comieron toda la arepa. Oye, bueno, la arepa de, de Alta Gracia. acá? ¿Nieve trabaja aquí? Yo no sé porque eh, él cobra. Ah. Yo no sé si trabaja, pero él cobra. Okay. Eh, él, ah, el, pero mira, aquí no están mandando un nombre que me parece que es más bonito que la refundación arepera. ¿Cuál es? Arepas del Prado. Ay, Pero no había un tigre del Prado de la vaina. Sí, está... Está, cerca la 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 está cerca del Museo del Prado. Está ¿Y por qué no Arepa del Tiempo? No, Oye, espérate, espérate. Deja, no, 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 no lo lleve tan lejos. Pero Arepa del Prado está bien. Ay, me parece un excelente nombre. Ahora yo le quiero decir una cosa de una reflexión que es la observación de la diversidad del mundo cuando uno va a estos centros. Yo estuve visitando los museos y viendo gente de todos los países. Y la tendencia general de la bendita globalización es a ir creando patronos globales. Y hay un deterioro incluso de los propios valores locales, porque la gente quiere comenzar a parecerse o a vender. O tú ves la, la bulla que hacen. Y yo que en este momento, cuando vi la discusión o la conversación de cómo se valora a Pedro Santana. Una discusión de nivel porque está nuestro amigo Roberto Casal al frente de ese debate Así con 10 historiadores. Y cuando yo vi esa discusión sobre la ubicación de Pedro Santana volví los ojos atrás y me dice, "Miren, la herencia cultural de todos nosotros está en proceso de revisión en todas partes, movido por la actualidad." Movido por la actualidad. Sí, pero República Dominicana tiene una característica en términos de historia que es diferente al resto de América Latina. Tú vas a México y el mexicano te exhibe, destaca y exalta la mexicanidad de origen es decir el rasgo de sus pobladores inicial a iniciales, nivel cultural todavía. hasta hasta los niveles tú vas a Guatemala tú vas a Colombia donde quiera que haya un residuo de población originaria hay una identidad hay una identidad en República Dominicana no es que nosotros no en República Dominicana acabaron con lo que había aquí. sí pero también porque la identidad lo quizás no. eh, o quizás no. no Andrés tiene más más Documentación que uno para hablar del tema, pero la formación que hispanófila que nos dieron. Así es. Esa. Tú nada más tienes que ver a la quinteta, aquella que dice ayer español, nací, en la tarde fui La del fui padre france, Vázquez. La del padre la verdad, Vázquez, sí, en la tarde sí. fui francés, en la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no, son, no sé qué será de mí. El ciudadano, el padre Vázquez, se siente español de origen. Y eso refleja esta sociedad. O sea, ayer español nacido, o sea, esta sociedad primero fue indígena hasta 1540, cuando se acabó todo, pero antes de 1540 había trae, habían traído una población africana que multiplicaba por 100 la, la que había española. Pero oye, en esos países la búsqueda y la expresión del original y del poblador primitivo se recoge, se procesa, se... ...protege, hay una cierta defensa de esa originalidad... ...a mí me llamó la atención, era con Pedro Santana... ...por los valores, tú te estás discutiendo... ...pero Santana está en el Panteón de la patria ...porque lo llevó Balaguer... Balaguer claro. ...pero óyeme, Balaguer lo, llevo, Balaguer lo llevó por una continuidad... ...que comenzó con Trujillo... ...yo era estudiante en 1957... Del tercer curso del de bachillerato en el Liceo Presidente Trujillo, hoy Liceo Juan Pablo Duarte. Y lo dirigía a Caño Fernández, que era un cura, junto con el padre Vicente Rubio Ay, mi amigo. Ay. Y entonces. Qué figura. Un día llega, yo estaba en el tercerillo, era el estudiante que mostraba más interés por el conocimiento de la historia frente a todos los muchachos. La mamá de Vivian Mota era profesora. Y estando ella allá. Viene dos o tres gente civil y dice: Mire, ahí está el, el secretario que quiere entrar. El secretario de Educación, que yo creo que era Ruiz Tejada, Fue al tercer curso. Y la saludó, preguntó, se presentó y entonces le preguntó a ella, frente a todo el curso: eh, ¿Cuáles son los estudiantes que tienen que muestran más vocación por la historia? Y ella cogió y se me señaló que está ahí adelante: Mire, ese que está ahí. Y él me dijo que me pusiera de pie y me preguntó: dígame para usted quién fue Pedro Santana. Y yo le dije así: un traidor. Trujillo estaba creando una atmósfera y el debate se había abierto para restaurar la imagen de él. Porque ha habido una identidad que culminó con Balaguer llevarlo ahí, pero que permanece aún de que si sí hay una identidad con todo el conservadurismo dominicano claro pero es una eso, identidad eso prolongada. fue promovido como política claro. de estado claro que comenzó con Trujillo y la materializó con él cuando vi esa discusión ahora del debate sobre Pedro Santana yo me dije mira una muestra tú sabes que hasta hace poco tiempo no había un lugar yo decía que la Trinitaria que era la fundación la matriz de la fundación de la República no tenía domicilio. No había un lugar no. dedicado a Duarte de verdad ni a ellos. Y eso fue hasta ahora. No había preocupación por eso. El propio Museo de Juan Pablo Duarte que pusieron, y que cuando tú vas y entras, y yo le recomiendo a la gente que vaya, pues yo estuve viéndolo, cuando tú entras y tú ves el proceso de la trinitaria, de los miembros de la familia, de todo, tú sientes en cierta medida un fortalecimiento de tu origen cuando tú lo ves pero aquí no había vocación de recuperar nada que fortalezca la fortaleza de los dominicanos. Claro, lo, el problema de la identidad en la sociedad dominicana es muy difícil y fluido, porque nosotros vivimos una condición histórica particular. El hecho de ser vecinos de Haití, el primer, el primer país eh, que conforma un Estado-nación en el continente. La primer... única revolución negra esclavista triunfante de la historia de la humanidad, es la única. No hay ninguna otra, todas fueron aplastadas. Las revoluciones esclavistas, por ejemplo, las que se registran en el ámbito del Imperio Romano, que estableció el esclavismo como modo de producción esencial, son eh, generalmente aplastadas sin misericordia. La de Espartaco, la que más dimensión adquirió, por ejemplo que llegó a tener un ejército numeroso, se enfrentó a las tropas de, del Imperio Romano, que no era poca cosa, eh, fueron aplastadas. El unic, la única revolución esclavista que triunfante en la historia de la humanidad, que se conoce la haitiana. Y por lo tanto, la coyuntura de vivir al lado de un país conformado por negros esclavos que proclaman por primera vez, un estado nación en el continente, porque no había otro, el, la única había sido la revolución la independencia de las 13 provincias que dio origen a los Estados Unidos. Pero otra en el continente no existía, la primera, el primer estado nación que se proclama como tal. Ese hecho va a hacer que una parte importante de los prohombres de la independencia o de la separación dominicana no crean en la viabilidad de la nación, no confíen en que ese conglomerado humano da todavía para conformar una nación. Por eso, en el debate que se da ahora para hablar de Pedro Santana, Roberto Casá dice algo que se ha reiterado históricamente. Dice, no, pero Santana no era traidor porque él nunca, él, creyó, en la él nunca creyó en eso. Pero eso se puede decir de muchos otros. De casi todos. Una, bueno, una cantidad enorme de prohombres de la independencia dominicana no creían en la viabilidad de la nación. Pero, el creían en que eso era posible si se acompañaba de un protectorado, de una. Lo que buscó Baez, lo posteriormente. Que buscó Baez, lo que todos. buscó lo que Santana. Lo que la mayor parte de estos prohombres que dudaban en la viabilidad de la nación eh, trataron de conseguir para darle salida a esas dudas. Pero ahí es que está el magistral significado de Juan Pablo Duarte. Un Exacto. palomo, un muchacho de 25 años que viene y cuando él llega aquí no eran más de 100.000 mil personas los criollos que correspondían a este territorio, sin camino, sin comunicación y la mayoría analfabeta. Y él notó la separación, que no fue un antihaitiano, sino mm. era el clásico. Él tuvo en el ejército haitiano metido. Ah, y entonces este tipo... Sin fomentar el odio como aquello, ve la diferencia cultural y dice: Este es un pueblo, y ahí que funde la Trinitaria. Y yo te digo: una de las debilidades es que no hemos tenido una preocupación por buscarle un domicilio en la Trinitaria y a esa parte del origen. Tú te imaginas que aquí no había un sitio, un museo a Duarte no había aquí. Y eso a mí me lo activó ver esto esta mañana, porque estamos frente a un hecho. Yo le decía a la, a la gente de la Fuerza Armada también. Ajá, un instrumento al servicio del orden, históricamente hablando, que es donde está resumido incluso la visión tradicional de lo que es la nación, que era la autoridad ejerciendo sobre los otros. Y ellos eran un instrumento. Ahora, tú tienes una realidad, hay un desbordamiento de esa gerencia, hasta en las propias Fuerzas Armadas. Hay una búsqueda de querer decirnos qué es lo que somos. Y yo le decía. No hemos sabido interpretarlo. Ninguna nación de América ha hecho tanto esfuerzo por su construcción como la dominicana, ocupado por los españoles, con un grupo de bandoleros inicial, que son los que propician el acabar con la población originaria de aquí. Claro. Después, con Pen y Venable, y además con Francis Drey, dos ingleses azotándonos, viene la ocupación francesa que produce la rebelión de los haitianos, y la ocupación de este país por ellos, por los es triunfantes, y tú tienes entonces la ocupación española dos veces España y luego dos veces la ocupación norteamericana. Ningún sí. país de América, ningún país de América ha sobrevivido a una ofensiva de aplastamiento tan grande, pero es ese proceso. Que da calor y que en cierto modo atenúa la conciencia de los entreguistas dominicanos. Así es. Eso Miren. lo atenúa, pero hay que hacer un esfuerzo por recuperarlo. Y cuando vi esta discusión de Santana, mira lo que están abriendo ahora: una oportuna discusión no. a Santana. Hay que sacarlo el maldito panteón de la patria, porque no es verdad que hay nada para tenerlo ahí. Finalmente, finalmente, un policía herido durante las protestas que se significan en Bonao a consecuencia de la convocatoria a huelga, en reclamo de que... Del hospital. De, del hospital, entre otras reivindicaciones, de que se termine el hospital y el ministro de las Fuerzas Arma, la Fuerza Armadas, el general, el teniente general Rubén Darío Paulino Sen, informó que se reforzarán los corredores de la avenida 27 de febrero, John F. Kennedy y Máximo Gómez, así como la zona oriental, eh, ante... El convoca la convocatoria a paro para el día de mañana. Son las 3.30 minutos aquí en la Z101. Este es el gobierno de la tarde. Y este que. y ¿Cuántas cosas que.? Cu ¿Cómo cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos dólares habrán en ese cuerpo, en, en ropa y cosas y joyas? Mira esa corbata, <laughs> mira esa corbata, <laughs> no, esa corbata no y, es. y esto no es envidia. La corbata es distinguida. Y este programa es de sociales. Porque yo no soy no, envidio, no, pero. Harry Sanchi aquí, ¿verdad? No, tú, y yo, no, tú, pero, tú eres y yo Sanchi, ¿verdad? Oye, oye, y yo... Y esto no, de por, sociales, es de sociales. Y no por envidia que me gusta ese de los pocos programas que yo veo son el los de, de, lo de ah me encanta lo de la, eh, como él hace su enfoque las, so estaciones las estaciones sociales su enfoque social las mujeres de que van de alcurnia ahí tú, en pingorotadas tú, en, regodeadas de Mucho en el, de mucho lino mucho lino eso fondo, es lo que yo aspiraba en la vida es un programa fondo, de eso en el fondo tú sientes Uy, no, este no es una, sos, una Susana Morillo con, con su, barba. Este, este es un, un, un mira, su, Susana Morillo. Eh, Susana toda la vida en eso. No, no pero sí. por eso una Susana Morillo con sí, barba. El sí, sí, sí. Era una ¿verdad? Macorizana. ¿verdad? Macorizana, ¿verdad? Macorizana, ¿verdad? Macorizana ¿verdad? orgullosa, porque ¿verdad? te lo decía constantemente. Ilustre, ¿no? sí. Igual que Ivonne Hassa, orgulloso. Ivonne, sí. diantre, ¿cuánto tiempo no? Ay, mira, la gente le gustó. Andrés, tú eres Harry, yo Sanchi Ay, ¿sí? ¿y por qué? No, yo, soy, yo prefiero ser Harry. ¿Tú prefieres ese Harry? Sí, porque soy más mulato, tú eres más... Más... Yo, pero soy otro, eh, Más eh. ladino. Ustedes se han luchado por convertirse en y No, 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 no porque es que uno no juega problemas. <laughs> ustedes no han podido. Mira, tú no tienes que ver que es con cañero, ni vaina de esa, ni absurdidades. Si tú estás hablando de, de la moda, de las estaciones, de, del traje... Pero la en la moda se puede ser crítico. Claro que eh, sí. Acuérdate que eh, durante la guerra de Vietnam, el artículo que más afectó a Richard Nixon. ¿Cuál fue? ¿Salió en Playboy? ¡Espera, en Playboy. Ah, <laughs> no, espera, espera! espera salió espera, en Playboy! Espera, pero espera, espera. Lo que pasa es que mucha gente piensa, dada la predominancia del contenido, que Playboy era solo mujeres en cuero. No, él era un él Playboy era un era, Y la pero la revista sí, incluía era, a, la, a no los mejores pensadores sí, sí. y escritores de la época. Eso era lo que yo, yo leía, tipo, yo no veía lo otro. Oye, al otro. Oye. Al otro. <risa> 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 para que lo sepa, fue la revista para no ve, liberal durante mucho tiempo. No, fue una bueno, es que una re, tremenda re, rara que lo sepa. el pensamiento liberal, pero sí, para que tú veas sí. que en una en una revista con un perfil el, la, el gran artículo contra la guerra de Vietnam salió en Playboy el que, sí. porque le llegó a más gente que los otros. Pero, pero que además el contexto histórico, pero el contexto de, de impresión. No, no, y, ¿Y le ¿dónde? llegó a los soldados, porque a los soldados... Sí. Los soldados pedían la revista. Pero además... El señor Hefner... el ejército la compraba. Sí, para, para llevársela bien. Sí, sí, pero pero además, el, el señor Hefner. Era un rebelde sí, no? sí. y un tipo vainero que se burlaba del ¿tú entiendes? del poder y del sí, sistema. Sí, sí. Ah, pero imagínate un hombre que tiene una revista de, 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 de todos los años del mundo, en un momento que todo era recato y. y, y ¿Tú entiendes? No, fue y, al, al al Tribunal Supremo de Estados Unidos, sí. creo que cinco veces. Sí. O sea, por causa distinta de. Y, sí, señor. Y, él Pero era que él, él se alimentaba de, del escándalo, uh -huh. de la turbulencia. Hoy, por cierto. Se celebra un aniversario del nacimiento de Oscar White, que fue eh, un tipo un poco parecido, aunque Oscar White, desde la perspectiva de la aceptación pública de su homosexualidad, que la vivió en contra de una sociedad hipócrita como la es sociedad, la ella, sociedad pues post, lo dos años oh. en De ahí salió el famoso libro de, 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 Dorian, de, el retrato. El retrato de Dorian Gray y además su libro de poema. Sobre la cárcel de Ride, que fue que es sí, un libro porque conocido. Porque ese era ¿no? otro jodón. Jodonísimo. A mí me encantaba él, me encanta. Todavía lo leo y lo releo el libro de El Príncipe Feliz ah, el Príncipe y Feliz. otros cuentos. No, maravilloso. Un genio, ¿Un Oscar Wilde Ustedes están hablando de memoria. Mire, me llamó Alexander, el haitiano que nos comunica a nosotros y que es un colaborador de este espacio, para decirme que se va a celebrar mañana el 200 aniversario del nacimiento de esa línea, que es el eje de todo el fervor patriótico de los haitianos. Sí. Que hoy ya está cerrada casi toda la actividad social en Haití y que mañana se espera un movimiento de mucha fuerza pidiendo el fin y la renuncia del actual presidente haitiano. Bien. Mira qué coincidencia. Bueno, que, que, que vamos a ver. Vamos a ver, pero eso son rediciones. Eso fue una epopeya lindísima que después ellos se encargaron de cantinflearla y convertirla en, en nada, ¿no? Se claro. declararon reyes, se declararon emperadores. No, eso emperador. fue Faustino no, Solú, no, que era. Que es una era una bruto. vaina bestial, eso. Era analfabeta. Y Cristóbal también se declaró <laughs> emperador. por un lado. Pero miren, ¿no? No. no me. No le echen en me... cara que fueran alfabetas que ¿Eh? por Polanco era analfabeto también. Sí, sí pero, pero aquí no el, coco, el, el sentido de República sí. aquí tuvo otro giro, sí. Claro, sí, claro, sí claro. Estábamos sí, hablando de. Eso, no, pero, pero sí. pasó algo en ese Haití que venía de la corte napoleónica que, que copiaron el modelo. Acuérdate claro. que, que América tuvo corte en Brasil, en sí. México, sí. Eh, 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 América, esa transición americana. Pero, pero, pues, eh, pero, <laughs> pero, pero esa Aquí está el nombre de del dominado. programa. Aquí está el nombre del programa nuevo. Plantéjalo a ver si no nos votan otra vez. Como visten los políticos. Como visten los políticos. Nieve y Sanchís. Y, 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 y es una modista. ¿Y por qué nada más como visten los políticos? ¿Es, modista. es de modista que vamos a hablar. No, yo no, yo, yo no, yo, no yo, quiero problemas yo, con cañero ni que yo, hay una vaina oye, unos cuartos en España ahora oye, que salieron. ¿Cuántos <laughs> ¿cuándo, <laughs> ¿cuándo comienza? Que le dieron, le dieron al presidente. Yo, yo no quiero nada de esos problemas. Yo, yo tengo, yo otra sugerencia para el hombre ¿Cuál es? Como no, el, la audiencia... ¿cómo pero, en político, figurado, no, no en es la audiencia... No, no, esto es social, Domingo. Es que no queremos problemas, es hay cosas sí. light no así, naif, llevadera, suave. No, pero tú puedes decir, ¿tú porque, porque sí. la, 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 hablar de... Tú, tú puedes decir, por ejemplo, déjame poner tu... Ataviada ejemplo. de un fino vestidito, de vestido, de organdí. De pero ¿cómo sí. se parten los políticos? Porque Ahora, lo no, que tú, no, tú no, estás diciendo... no, no. Con Playboy político. Hasta había dado un fino. No, ya Playboy es una etapa aquí. superada. Internet derrumbó sí. todo eso. Política, no, por Dios. Claro. No, no, Internet no. derrumbó eso. No, no lo conserva, no. qué distinto. No, porque eh, en el caso de la revista. Eh, el No le queda vida a la revista. ¿no? La desaparición de Hefner y, y, y el esquema de negocios de la firma, que es una de las grandes firmas americanas, está más orientada ahora hacia la hotelería que otra cosa. Ah. Pero tú. Sí, lo, claro lo, sí, ellos tienen... las conejitas uh -huh. ah, es un esquema mundial es un esquema mundial y entonces se quedaron en el turismo sí, como siempre sí, sí bueno, son allá. es un, un está, está asociada a la hotelería pero tú, yo, yo te, yo te ayudo, porque a mí me gusta el contenido. Oye, oh, yeah. suficiente. Sí. Sí. Oh, no, pero, oh, pero, 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 pero cómo se parten los políticos. No, no, porque eso no tiene, yo no, no voy a, no, yo no, no voy a relajar eso. No, no es Dieve Harris y Andrés no, no, no. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo no, visten yeah. los políticos? ¿Cómo, ¿Cómo lo político? Harris y Andrés y, y, ¿Y por qué no cómo se debe No, porque después de cómo visten los políticos. ¿Por qué no cómo se No, porque no es para relajar, es para hacer un programa de contenido. Como visten los políticos? Entonces qué se meten en los bolsillos. Ah, ah, está entendiendo, porque vamos a ser igual que Hefner, y ah, le sí, vamos a dar cabida a, la, a las neuronas, no es nada oh, más di que, que, que se pone un Ah trato. bueno, tú lo ¿Y debiste... ¿cuándo comienza eso, Nieves? Pronto. Ah, pronto. Ya hablamos con Bienvenido. Pero dónde, aquí. Va a empezar aquí una parte y va a seguir. Aquí. tú vas a colaborar con una. Tú vas a colaborar con una sección Una sí. Yo coopero contigo. Oye. La vida en rosa se llama lo que tú, la que tú haces. Ah, ah el la vida en rosa. Le podemos atrás a Edipiaf. Y, y el fondo va a ser Edipiaf. Piaf. Edith Piaf. Eh. Tú es, esta generación no conoce Edipiaf. Piaf. Eh, y sería una gran la, cosa humanizarla con este programa. La, tuyo. la, la, la le puedes vez. cantar. Tú sabías, está prohibido aquí el que cante para afuera que va, lo oye. dijo el dueño. ¿Y ¿Por qué? Oye. Ah, pues, oye, usted no sabía, usted no oye, lo han dicho. Entonces, este? entonces, ya tú estás. Ni Matamoro puede tú entonar aquí. Pero ni a la Piaf.

pero te acaban de romper, te acaban de psiquitrillar y tú estás ya inventando no, yo no, otro yo no, yo no tengo programa. Para ¿Tú eso? ¿Tú <laughs> 20 minutos completan las cuatro aquí en la Z101. Continúa el gobierno de la tarde con el doctor Ricardo Nieves. Bueno, señores, hablando en serio, eh, no he leído por completo ni he investigado todos los pormenores y el background de la información que Diario 16 de España saca hoy en primer plano, donde habla de un dinero de más de 500 mil dólares que se en habrían entregado supuestamente al presidente dominicano, entonces candidato a la presidencia por parte de un funcionario del gobierno español, encargado del Ministerio de Turismo y de Comercio de esa nación. Lo cierto es que esto se ha extendido, yo no tengo la certeza ¿no? ni los elementos para ahondar en, en esto. Pero ese funcionario está incluso en atriz de ser suspendido. Bueno, está en la Audiencia Nacional. Está en la Audiencia Nacional Española, eso no es pluma, de, no burro, no es pluma burro, está, de burro. Está, está. Pero si eso se confirma y tiene la veracidad que le atribuye el diario 16 de España, sería otro eslabón de una cadena interminable de escándalos de la República Dominicana en materia de corrupción. Que dicho sea, en el ranking de ayer. Ascendimos dos rangos dentro de los corruptos. Estábamos o sea. hace un año, según una medición igual, en octavo lugar en, en América Latina y ahora aparecemos entre el quinto y el sexto lugar. O sea que ah. estamos, estamos ascendiendo. Así es. Eh, hay un dominicano que murió en, en México, ustedes lo vieron cruzando. Ahí sí en Nuevo Laredo. Cruzando el río, Grande. Río, sí. Se lo llevó a la corriente. Se ahogó. Sí, se ahogó. Y entonces lo sacaron, recuperaron el cadáver, pero para traerlo se necesita un millón de pesos para traerlo a la República pero, Dominicana. Pero tú terminas el drama, oh, perdón. Qué pena, ¿no? De tu ver a un dominicano que se tira a cruzar un río sin tener garantía que puede hacerlo. Bueno, es que no es que un saberle, rito, pero, no es un rito. Claro que no. Es el grande del norte. Sí, pero lo grande es que tú te tiras a él sin tener capacidad o garantía de que tú puedes cruzarlo Huyéndole Señores, a la situación que vive. En, en el desierto entre Bolivia y Chile ha muerto varios dominicanos cruzando sí, eh, por el desierto. Es cierto. A, eh, tratando de llegar desde Bolivia. Mujeres, sobre que, todo. Mujer. Pero te voy a decir una cosa: el desierto no atemoriza tanto como el, como el río. Y el... Pero él iba a cruzar un río para entrar a un desierto, ¿era? <laughs> sí, pero ya. Era Mojave que él iba a cruzar. el, de, el Uno de los desiertos más hostiles del mundo sí. es ese. Y bueno. cuando yo no sé porque yo le voy a decir una cosa, el averaje está bueno, interrumpía nieve, pero ayer hay 124 dominicanos que se entraron a tiro con, con tres guardias costeras ayer. Y no hay ningún herido, no, 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 pero la, la información la, es, es que esos dominicanos fueron repelidos, según cuentan los diarios y la nota que Altagracia leía, por la Guardia Costera de la Bahama, por la Guardia Costera de Cuba incluso por una, una facción de la Guardia Costera Norteamericana. O sea, sí. es Se dice que la Guardia Costera cubana fue la que alertó a la, a la Guardia de las Bahamas. Uh -huh. Pero, que además eso es, eso es común. A cada rato lo, la gente de las Bahamas atrapa pescadores. Dominicanos lo que pasa ahí. es que las normas de pesca en, en el mundo civilizado... Eh, son muy rígidas y tú sabes que ya aquí el banco de la plata y toda esa zona está destruida con, con, con redes de arrastre y esa cosa, entonces destruyeron la de aquí, ahora van para allá y allá hay problemas sí, hay también un problema de, de las, las 500 millas marítimas que algunos países la adoptan y otros no porque todavía eso no se ha definido claramente si son las 200 o las 500 millas Marítimas. Pelegrín, y aquí no la Bahamas la, no la aplica. Aquí, Pelegrín. Bueno, Pe Pelegrín ha, ha tenido sí. una batalla en esto. ¿no? Que Pero, no acepta los límites que nos cargan a nosotros. Bueno, señora, Pero, hay una noticia positiva y es la dominicana Emilia Pérez, juramentada como jueza de la Corte Municipal de Newark, en New Jersey, Estados Unidos. Y esta muchachita nativa de Bánica me cuenta. ¿Sabe dónde es Bánica? Sí, hay una foto de ella pequeñita. Yo ustedes dije, la miran. Miren muy, muy Mira esa foto, Alta. De ella pequeñita, al lado de una casita con cana, muy pobre. De Bani. Que da cuenta de su origen humilde. Emilia ha ascendido hasta ser jueza de ese distrito de, o de, ese, de esa jurisdicción municipal. Y verdaderamente es un logro, es una hazaña. Una muchacha muy pobre que emigró siendo pequeña ya o muy joven. Y es reconocida hoy como una magistrada en esa nación. Negrita, indiecita de acá, de la República Dominicana. Y que tiene todo el mérito del mundo, ¿no? Porque Emilia Pérez venció, y dicen los diarios que dan cuenta de su vida y de su ascenso, que venció todas las adversidades para llegar a ser jueza. Ella, además, el tiene dos niñas, tiene dos niñas, y tuvo una infancia de mucha precariedad, según se ha difundido en todo el mundo. Eh, dice que su padre no sabía leer ni escribir mientras que su progenitora solo llegó a una educación primaria eh, también habla en un portal de la ciudad de Newark que Pérez se desempeñó en el 2008 y el 2015 como asesora jurídica junta y se especializó en litigios civiles Pero yo digo, cuando a nosotros nos acosan y los mismos dominicanos hablan mal de, de la genética nuestra y todo esto, y con el pesimismo que nos caracteriza el ser humano solo es oportunidad la gente solo necesita un chance en la vida una oportunidad para realizarse. Los, los jóvenes dominicanos que ayer salieron eh, contra la pared otra vez muy mal parados porque somos el país de la región que menos invierte en desarrollo para los jóvenes y educación para lo mismo, el peor país para la juventud después de... Es el peor país para nacer y el peor país para envejecer. Para envejecer y para desarrollarse, según cuenta este estudio del capital humano que ayer se presentó aquí. La gente debe de saber que no, no venimos con la genética marcada para fracasar, ni ser derrotados, ni frustrados que lo que el ser humano necesita oportunidad, y lo que nosotros todos los días hacemos en esta mesa es luchar a través de la palabra y de nuestros mensajes equivocados, buenos, malos, virtuosos, relativos, como usted quiera verlo pero la parte fundamental de los contenidos de este programa es hacerle entender a los dominicanos, meterle en la cabeza a los que tienen alguna negación o son reticentes a creerlo, que de la única manera que nosotros podemos avanzar es tomando conciencia de nuestros roles como ciudadanos activos, de luchar contra todas las, las alimañas que nos aquejan, entre ellas la corrupción, que es la que más daño le hace al desarrollo de este país, y seguir avanzando en los proyectos colectivos, personales e individuales que cada uno ha asumido. En ese tenor. Y a propósito de Emilia Pérez, que es presentada como un ejemplo para toda la comunidad nacional y para los, los dominicanos que reciben fuera del país, esta muchacha estuvo laborando en el gobierno municipal de Núbar durante 10 años allí. Ustedes pueden estar seguros que ella tenía un trabajo humilde y que se dedicó a formarse y a crecer. En el 2015, hace tres años, ella pasó a ser su directora de litigios civiles, llegando a ocupar el segundo puesto al mando del departamento. O sea que fue una escalera de de ascenso Ajá. que permanentemente le permitió Porque allá no le pidieron la recomendación del partido. Por, por eso, por eso, porque eso <laughs> se llama oportunidad. Ella realizó licenciatura en Administración de Justicia y Sociología en North Bruce, y fue un, hizo también un doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de Seton Hall, que es una universidad muy famosa donde hay muchos dominicanos. Muchos dominicanos, sí, Seton sí, Hall. Sí, sí. Muchos. Yo esta he estado varias niña, veces en esa universidad. Sí, señor. Esta niña ahora puede ejercer como jueza en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Colegio de Abogados de Nueva Jersey y el Tribunal de Apelación del Tercer Distrito de todo Estados Unidos. Miren, señores, por lo que uno pelea todos los días aquí y por lo que nos sentimos inconformes y por lo que no nos callamos. Por esa condición del ser humano a ser tomado en cuenta y a darle la oportunidad que, como derecho, debe de otorgarle fundamentalmente el Estado. Si esa muchachita no tiene el chance de estudiar, de formarse y de hacer hasta un PhD, llegó al nivel más alto de la formación extracurricular, esa niña se queda en vánica y la pobreza se la, se la traga, la mata, como la mayoría de la gente de esa región, que es la región más deprimida del país. Por eso es que hay que luchar por los derechos. Que no sea una lotería que a la suerte de a quien le caiga un chance o que le dé el bolo premiado, entonces se pueda ascender y convertirse en una persona de bien, de valor para su país, para la comunidad. No, es que los derechos deben de estar garantizados que a un niño y a una niña dominicana no le falte una buena educación, una buena alimentación. Y me paro ahí en la buena alimentación. Hace dos días salió un estudio donde dice que el 60% de los niños que están entre los cero a los dos años tienen algún grado de anemia y de desnutrición. En el peor tiempo de la formación. ¿Pero ¿Cómo es esto, en nombre de Dios, un país que dilapida tanto, donde se roba tanto, que nuestros niños tengan grado de desnutrición y de anemia, que no le permitan su desarrollo integral, cognitivo, emocional, psicológico y humano, para convertirse en personas productivas, pensantes, para bien del país? Es por eso que estamos luchando, señores. No es porque nos cae mal fulano fulana, esto no es un problema personal. Ese espacio de oportunidad que necesitan los seres humanos para desarrollarse, para realizarse como personas, como ciudadanos. Por eso no nos no podemos vencer ni cansar. Y por eso ayer saludábamos que ciudadanos de Santiago y ciudadanas de allí ya llevan casi 3.000 firmas recoletadas pidiendo una justicia independiente, eficiente y creíble. Y cada dominicano tiene que lograr desde su púlpito, desde su esquina, desde, desde su ministerio, por pobre que sea y pequeño, lograr precisamente cohesionarse con la junta de vecinos, con las asociaciones, con las amas de casa, si son estudiantes, con las asociaciones de estudiantes, con los grupos. En fin, la gente tiene que luchar. No podemos estar dispersos como si fuéramos hormigas lanzadas al viento. Los dominicanos necesitan de una nueva dirección desde el Estado y de la política pública. Es una vergüenza, una lástima que todos los días que sale un estudio nosotros estamos entre los peores. Con una economía que se dice el Banco Central que ha crecido tanto que ya no puede crecer más de lo tanto que creció. Sin embargo, nos miden los niños los peores. Nos miden los ancianos los peores. Nos miden los planes de retiros los peores. Nos miden la seguridad social de las peores. Nos miden la alimentación pésima. Nos miden el agua potable de los peores. No mide la mortalidad materna de los peores, nos mide la mortalidad infantil de los peores, nos mide la educación de los peores, peores, nos mide la salud de los peores. ¿Y para qué diablo crece la economía? Perdóneme la palabra, si no es para el servicio del, de los seres humanos. Dice Paul Krugman finalmente: la economía solo sirve y es eficiente cuando sirve a la gente para su desarrollo y su realización. La economía no sirve si no le sirve al ser humano. Eso está inscrito en la página más vieja del. del de las teorías clásicas del liberalismo antiguo. Si la economía no le sirve a la gente, ¿para qué carajo sirve la economía? Para el grupito que se enriquece y que compra autos según los colores y la, y la, la, la estación del año. Para el grupito que no encuentra qué hacer con tanto dinero que ha acumulado. No, por eso es que hay que luchar por un cambio de rumbo. Sí. Y, y tenemos que asumirlo. No importa que lance guardia, jurón, eh, eh, vaina, ¿cómo se llaman los otros pájaros que, 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 que ya no hay? Ardilla, los jurones se han acabado. No importa los planes, la gente tiene que luchar civilizadamente, ordenadamente y en condiciones de disciplina, pero con mucha contundencia. Este país no puede, pueblo dominicano, estar en los escaños peores del desarrollo humano. Eso no es admitido, no puede ser admitido. No es porque mis hijos estén bien, y lo de Altagracia, y lo de Andrés, y los nietos de Fafa, y los hijos de Domingo. Nosotros no podemos callarnos aquí y no podemos tampoco contentarnos ni sentirnos realizados mientras veamos toda esa chorrera de pobreza que corre en el país, de miseria y de exclusión. El caso de Emilia Pérez es un ejemplo de que la oportunidad cuando se encuentra con el ser humano adecuado es un triunfo seguro. Tres minutos completan las cuatro de la tarde aquí en la Z101 y en todo el país. Este es el gobierno de la tarde y este que presento a continuación es el doctor Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Un grupo de organizaciones del de municipio de Jaina ha hecho denuncias sobre contaminación en ese municipio que rememoran una situación particularmente dramática para esa zona de la capital. No es nada extraño, el municipio de Jaina de es el centro de la industria química del país y abandonada, hundida en el fango, llena de basura, de contaminación y de miseria, en más de una oportunidad se han presentado eventos catastróficos. Derivado del de manejo inadecuado de las baterías, por ejemplo, o de cualquiera de los elementos químicos que se producen allí. Según se dice, y de acuerdo con la documentación eh, registrada, Jaina es la tercera ciudad del mundo más contaminada. De acuerdo con informes y estudios fundamentales. Más de 100 fábricas producen sustancias nocivas de manera continua en esa zona del país. Más de 100 y el resultado tiene ya algún tipo de referencias históricas registrada en, en el país, registrada en los anales de la historia contemporánea inmediata. El Instituto Blasmi de los Estados Unidos, que tiene sede en la ciudad de Nueva York, colocó a Jaina en el tercer lugar respecto de esa contabilidad siniestra de la contaminación. Escuchen esto: esto no es poca cosa. Ni invento tampoco. Ni invento. Es un instituto que hizo un estudio con motivo de la, un acontecimiento al que me voy a referir ahora antes de dar entrada a la denuncia de los eh, comunitarios de Jaina respecto de la nueva contaminación por baterías, por ácido de batería, por plomo esparcido en el aire, que denuncia una institución mediante un estudio, la ambiental MIRSA, MIRSA, Medio Ambiente e Industria, que ha hecho de nuevo <coughs> un estudio sobre el tema de la contaminación en la ciudad de Jaina. Se comprobó en aquel acontecimiento siniestro que el barrio Paraíso de Dios hace 20 años fue objeto de una verdadera catástrofe que ocasionó las operaciones sin ningún tipo de control medioambiental de la planta de reciclaje de baterías para auto, la famosa Metaloxa entonces. Los periódicos dominicanos se llenaron de informaciones alrededor de lo que ocurrió allí. Y Amor de Dios. O, o la o el barrio Paraíso de Dios o Paraíso de Dios. pasó a ser una referencia prácticamente universal. después del estudio de Blasmid sobre el tema. Es decir, lo que se está denunciando ahora. Tiene ya de por sí un lastre, un precedente trágico que tuvo incluso repercusiones a nivel mundial. Lo que ocurre es que en este país, este país, las cosas negativas son recurrentes y sobre todo si ocurren y acontecen en sectores empobrecidos de la nación, puesto que en este país ser pobre es ya de por sí un lastre difícilmente superable durante el resto de toda tu vida. Y esta gente está previamente condenada. Paraíso de Dios se convirtió en muchísimos congresos. Yo recuerdo haber seguido el caso de manera eh, empírica por esta vinculación que uno siempre ha tenido con los acontecimientos sociales de su país y por la vinculación con los medios. Yo seguí el caso. Eh, profundamente. Y estando en la ciudad de Nueva York, en un debate que se dio en la Universidad de Nueva York, eh, yo me topé por pura casualidad con el caso de Paraíso de Dios. Y un par de científicos allí habló de las consecuencias que nadie sabe en qué terminaron, puesto que cientos y cientos y cientos de niños estaban contaminados por plomo. Que dicho sea, Andrés, perdóname, no se sale nunca más no, de la sangre. Nunca. No, por no te cura nunca más. Bueno, en ese entonces se, se comprobó que gran parte de las partículas de plomos despedidas por las calderas iban a parar a la sangre de las personas y de los niños en particular que moraban cerca de la metaloxa famosa que fue la que originó el envenenamiento en la sangre por contaminación de plomo de una gran cantidad de personas en aquella zona de paraíso de Dios. De nuevo, por lo tanto, tenemos sobre el tapete el caso de la denuncia que hace Alfredo Mieses en nombre de organizaciones como el colectivo de organizaciones del municipio de Caina. Y que también participan Acción Jainera, USA, Equipo de Educación Popular y Comunicación Alternativa. Un conjunto de instituciones que se han preocupado por eh, presentar un estudio que revela la existencia de un grave estado de contaminación provocado por la presencia de plomo y cromo en el aire y suelo y en el entorno de una fábrica dedicada a procesar baterías reusadas. El estudio a que se refiere Alfredo Mieses, que está haciendo eh, la denuncia que nosotros eh, tratamos de amplificar aquí, lo realizó en agosto el consorcio ambiental Mirsa, Medio Ambiente e Industria, en los alrededores de la empresa recicladora de baterías Verisa, Sociedad Anónima, que es propiedad del grupo Meteoro y que está ubicada en en la Avenida Refinería en Jaina, en San Cristóbal. Bueno, ¿qué arrojaron los resultados que se han presentado de manera oficial? Y por eso hice la rememoración relativa al barrio Paraíso de Dios y el impacto y la trascendencia que tuvo el estudio que se hizo de los eh, habitantes eh, que en ese barrio fueron contaminados por plomo y cromo derivado de las partículas que se esparcían en el aire. Los resultados de los estudios de ahora señalan que durante el día se registra una concentración de 38 microgramos de plomo por metro cúbico de aire y en horas de la noche 49 microgramos por metro cúbico de aire en valores que exceden en 2.533% y en 3.267% el límite máximo permitido, que es de 1.5 microgramos de plomo por metro cúbico. En realidad, eh, lo que reporta a la variable de calidad del aire ambiental realizado en el entorno próximo a la fuente de emisión, ellos detectaron, Valores extremadamente altos de plomo con resultados de 38 y 49 UG-M3, microgramos por metro cúbico, denotando la posible emisión de altos valores de emisiones en las fuentes fijas de chimenea principal de la empresa BERI-SA. Nosotros creemos que no solo medio ambiente, sino que el Ministerio de Salud no pueden permitir que se reproduzca una situación similar a la de el, el barrio Paraíso de Dios en Caina. Porque a pesar de que la empresa ha rechazado la renuncia, algo que ocurrió también con Metaloxa, lo busqué hoy y encontré nueve rechazos formales. Nueve rechazos formales de Metaloxa cuando se hicieron las denuncias. Pues ahora la compañía Beri S.A. también eh, rechaza que ese nivel de contaminación se esté produciendo, pese al estudio que se ha eh, realizado. Pero cualquiera que sea la verdad de lo que estamos denunciando, es, ¿no? es claro que el Ministerio de Medio Ambiente no se puede jalar el rabo en esto. Que Jaina es ciertamente una ciudad sitiada hastiada de la contaminación y que muchas de esas 100 empresas que producen allí una enorme cantidad de agroquímicos, de químicos, de todo tipo de elementos contaminantes, no aportan casi nada al desarrollo social y económico de ese sector, que es un sector estremecido por la miseria, un sector carente de todo, un sector de muy difícil convivencia humana y que por lo tanto... Medio ambiente no se puede jalar el rabo ahora ni el Ministerio de Salud Pública respecto de a esta de este estudio sustentado en las eh, apreciaciones de un grupo de investigación con una empresa que ha estudiado todo lo relativo a las partículas que se desprenden del proceso de rehabilitación de las baterías para autos que tiene esta empresa en el sector hacemos por lo tanto aquí de bocina, de multiplicadores, de la denuncia de los moradores del sector, que tuvieron la habilidad de fundamentar su denuncia en un experticio de carácter científico, dando niveles de medición que están por encima de lo que puede soportar el cuerpo humano, sin quedar lisiado porque los resultados de lo que ocurrió con para el barrio paraíso de dios han sido catastróficos por ahí andan muchísimos niños con enfermedades con lastre Es que eso no se supera jamás de manera que nosotros esperamos que en esta oportunidad medio ambiente del frente y que vaya a propiciar un estudio de qué está ocurriendo alrededor de esta planta que se dedica a procesar baterías usadas y que está de acuerdo con los estudios de Mirsa, un estudio medioambiental que hace la empresa Mirsa Medio Ambiente e Industria, contaminando a todos los habitantes, a todos los moradores de una comunidad de la República Dominicana súper afectada por la contaminación, puesto que en el seno de esa comunidad operan no menos de 100 empresas que trabajan y procesan químicos que son contaminantes. Continuamos, continuamos en la Z101. Este es el gobierno de la tarde. Son las 4:13 minutos. 4:13 minutos aquí en la Z101 y en todo el país. Eh, bueno, lo que acaba de expresar el doctor Andrés L. Mateo bueno, la enfermedad del plomo perdóname Domingo, se llama Saturnismo, Saturnismo. o plumbio plumbionemia, que es plomo en la sangre no se sana nunca, no hay quien lo saque de la sangre, produce trastorno y cuando en la niñez no se desarrolla el cerebro ¿no? se daña se se pierde el sentido del gusto Se parcialmente del olfato. Olfato, daño O sea, tú comes y no sabes qué comiste, todo te Eso sabe Es una igual, desgracia total. Te puede provocar... Retraso. retraso. Aprendizaje Mucho altera. retraso te altera el aprendizaje. Ahora, lo que uno no entiende en el caso de Jaina, donde ya hubo un ciclo y un proceso... sí. sí en el que el Estado Dominicano gastó dinero en Mucho. la descontaminación. Exacto. Que ahora, en, en, después que el Estado Dominicano se gasta un dinero en un proceso de descontaminación, permitan que otra empresa haga lo mismo porque sí, alguien tiene que ganar dinero. Porque es que tú emonticulebra. Porque lo, yo le decía a ustedes, afuera a, de, 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 de nuestro tiempo, que en el mundo entero hay industria farmacoquímica. Sí porque alguien produce químicos claro. o procesos químicos. El tema es que Solo en el mundo controló, entero ley. hay regulaciones sí. y usted puede hacer esto y no puede hacer otro. Y si usted tiene una planta donde se procese con plomo, usted tiene que tener una unidad para depositar los residuos de plomo y un tipo de tratamiento para depositar los residuos de plomo que normalmente es una habitación forrada de plomo cubierta de otra cosa porque el plomo ahí es el plomo. Pero aquí, obviamente, a alguien se le ocurrió poner una planta y la puso ahí. Hay que decir que en Jaina, porque yo he trabajado... Naturalmente el que la puso no vivía al lado de la planta. No, no, en Jaina, y voy a defender a la Asociación de Empresas de Jaina, hay muchas empresas que cumplen absolutamente eh, con todas las normas. Porque yo he tenido que trabajar contratada para por algunas agencias internacionales eh, eh, para hacer algunos trabajos y, y sucede que esa pla alguna planta dominicana cumplen con todos los estándares. Sobre hay que ir a verla. Cuando tú pasas, otra, la diferencia. Ajá, tú ves sí, la diferencia la entre diferencia. una cosa y otra eh, y, 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 con... y empresas que han comprado áreas enormes. Pero en Jaina en hay también un problema adicional en relación con el funcionamiento de, de todas esas empresas. Y es que no reinvierten en ese pueblo para nada. Que es pobre. Que es pobre. Jaina es una ciudad dormitorio. No, no, no. Jaina es una... Yo tengo un amigo que fue párroco en Jaina, que el pobre venía del desarrollo, tú sabes, un agutino recoleto recién... Eh, eh, egresado eh, Sí, y, y, y cae en Jaina. Wow. Y él me dice que el choque más grande de su vida es Jaina, porque Jaina, es, Jaina está viviendo, señores. Lo que le pasó a San Pedro de Macorís, pero en un del tamaño de Jaina, sí. con eh, una, una suerte adicional a Macorís, que la única zona de expansión industrial que le queda a la capital es Jaina. Sí. Aquí no hay otra. ¿eh? O sea, todo el espacio que hay. Entre el municipio de Jaina, la circunvalación de, de la, la capital, de la, no, la circunvalación, la circunvalación ¿no? que la circunvalación en, te, empieza o termina en el puerto de Jaina. Sí. Sí. Entonces, toda el área de la circunvalación, la zona de Itabo, que está a, sí, ahí, está, ahí es. cerca, y la zona industrial de Nigua, que es la otra, o sea, esa es la gran zona industrial de la capital, y ahí es que va a crecer. Porque no hay, la capital en términos industriales no le queda a otro sitio y eso tiene un gran puerto ahí mismo. Sí, o sea que, que, que por, por lógica esa, económica. Es ahí. Ahí se van a, Ahora, a, tú no a, entiendes cuando la naturaleza, Jaina no tiene tierras agrícolas, o sea, la tierra es de pésima calidad en esa zona, es ideal que se establezca una zona industrial ahí. Pero tú tienes lo que está diciendo Andrés. En esas empresas de Jaina no trabaja gente de Jaina. Muy poca gente, solo el de menor, eh, 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 el, el, el trabajador no calificado. Sí. Es, ¿Y de es, qué vive la gente de Jaina? Entonces? Trabajan en la capital. En la capital. En la son, es un contrasentido. Ah, pero es así. Trabajan en la capital. La mayoría de la gente de Jaina trabaja Pero sí, el mejor salario en El pueblo es no el, 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 el ¿no? deplorable. No, pero porque, porque hay una razón también. Por y una la que calidad que de vida deplazar. terrible, ¿no? Sí. Porque es que todo está hacinado. Es que, es que ahí estaba el gran el central río Jaina, que se lo robaron. Eh, y... El más grande de América. El más grande sí. de América. Y en su época del mundo. Llegó a, ser el, Llegó más a ser el más grande del mundo eh, sí. con No queda, no tecnología, queda un riel, no queda. Trujillo dio con el río Jaina Un salto De la producción agrícola Que caracteriza el manejo de la caña A la, a la producción agrícola industrial Porque Jaina era Un emporio industrial Entonces tú tienes eso Y tú tienes Agregando que la tierra de Jaina agrícola, ¿qué? Porque, claro. porque es que Este es un país irresponsable La tierra de Jaina Trujillo se equivocó en términos de planificación porque él hizo el gran ingenio Río Jaina donde la gente lo viera. <laughs> sí. Es, es que la dictadura Trujillo Esto era muy, es, teatral, eh, muy teatral. ¿Qué le pasó al ingenio Río Jaina? El ingenio Río Jaina que Ten, tenio, tenía que llevar caña de Sabana Grande, de, de Boyá Sabana Grande, de Boyá de. De San, Luis, de San Luis, de toda la zona norte del distrito. Porque en la de... zona no se el el Porque no había caña. No, y no había. Se así, no había caña. Porque esa es la, 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 la megalomanía trujista. Por ejemplo, la provincia de San Cristóbal. Que la pudo, provincia de San Cristóbal daba la vuelta al, la, distrito, nacional, al distrito nacional entera. La, San Cristóbal colindaba con... Monte Plata, con, con el, toda esa zona que sí, de... Hacía un anillo. otro día. Al eh, pues, Villa Una, una locura megalona. Sí, pero, pero en el caso del ingeniero Río Jaina, que era era la, la planta azucarera más importante del mundo, realmente tenía el tema fabril sí. que no no tenía la caña cerca y eso encarecía la operación, porque no es lo mismo mover una caña eh, por ejemplo, la tierra que se están robando alrededor de la circunvalación El otro día pasé yo por ahí, digo yo, señores, este país Montecu... ya lo están, ya eso lo están. Eso no ahí hay voy... un de Leónel es... Fernández, un de Danilo sí, 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 Medina, es un <laughs> sí, un desastre total, sí, sí, sin condiciones mínimas. Sí. Pero tú sabes que vi ahí, llevando la electricidad, pero, sí, pero además ahí están los canales de riego de la tierra del ingenio, wow. hay canales de riego, hay arroz sembrado ahí. Debe haber alguno de esos que se está cogiendo esa tierra. Hacia Manhueya. ¿Eh? Hacia, hacia la zona de Manhueya. Convocación de agricultores. Convocación de agricultores. y tienen Y eso se y... lo van a robar todo, ¿eh? Pero se lo van a robar pobres y ricos. Sí, porque se están metiendo a eh, 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 invadir. Ya está repartido. Sí, se lo van a robar pobres y ricos. Y tú, 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 esa circunvalación termina dentro de la ciudad otra vez. Pero ya ahí hay, hay un ensanche Sánchez Leonel Fernández, pasa para que tú veas porque tienen los letreros. En Sánchez Leonel Fernández. Urbanización Danilo Medina. ¿Y? y a ellos les encanta que le pongan su nombre. ¿eh? Ah, yo... sí, pues, sí. Parece que sí. Porque... Eso va a ser un desastre total. Y ahí eh... va a haber accidentes y vaina, porque empiezan a romper la baranda para meterse y cruzar. Bueno, la baranda. Va... Crea un problema social. Ah, a... la mismo. baranda son muros de New Jersey porque son para camiones. O sea, sí. son, son pero gracia, está bajo, entonces tienen que romper, subir, cruzar. No, ahí no va si hay a Eso va a ser un desastre. La inundaciones, inundaciones, porque no hay drenaje, no, porque... que le construyan escuelas, porque... que le pongan electricidad. O sea, el estado dominicano es un delincuente el más grande del país. <laughs> el el Estado Dominicano no planifica y, por ejemplo, Jaina, como población, es una gran víctima de ese desorden de planificación. Jaina vivía de la industria azucarera y del puerto y ahora no tiene ni puerto ni industria azucarera. Exactamente. Porque el puerto de Jaina eh, Occidental es un puerto especializado para la importación de carbón. ¿Qué otro elemento de contaminación, Andrés? Sí. O sea, Jaina Occidental, lo único que recibe es carbón. El carbón que se usa en algunas plantas eléctricas, que son de ciclo combinado, llega por ese puerto. Y sobre todo ahora con ese acuerdo que estaba bendiciendo la nueva embajadora de Estados Unidos para atraer... Bueno, medio él, millón de toneladas de. Carbón. Bueno, es que se lo, se lo, el concurso lo ganó la empresa más grande de Estados Unidos. No, ahí mismo ya Estados Unidos no jode con Punta Catalina, ya está todo bien. No, 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 no. Todo el no son pues, como no, un caramelito, pero. Eh, pero claro, ellos le encantan su, a Estados pero... Unidos le encanta que resuelvan el tema de sus intereses. Ahí mismo se acaban todos los temas. Todos los temas. Eh, le dieron la planta Odebrecht y el carbón a Estados Unidos Raro. y como lo que va a consumir. Mucho la planta y durante muchos años es carbón. Dio padó. Dio 426 minutos, 426 minutos aquí en la Z101 y en todo el país. Continúa el gobierno de la tarde con don Rafael Fafataveras. Mira, Nieve introdujo el problema de Emilia Pérez. Una muestra de la perseverancia, pero también una lección. Yo he vivido enfrentando. Muchos problemas porque he tenido que vivir entre mi experiencia de convivir años como prófugo o encarcelado, me hizo percibir una cosa de un detalle que uno nunca trata. El alma de la gente, la subjetividad de la gente es decisiva para asumir la vida. Hay gente muy frágil que se rinde por cualquier cosa hay otros que se tienen una coraza para la dificultad y siguen su camino. Y esa muestra de una muchacha nacida en la frontera de un padre analfabeto y una madre alfabetizada, pobre de origen, que desarrolla una etapa que termina colocándolo en una función respetable de la estructura del poder en el área judicial, me hizo pensar que la fuerza espiritual para no ceder ni evadir los desafíos de la vida, para no ser víctima o resultado de las circunstancias, que es a lo que se pliega la gente, tiene en este caso una referencia viva que por lo que he querido detenerme en él. Miren, el tiempo es indetenible, tiene el mismo ritmo permanentemente el tiempo. Y la mayoría de la gente se convierte en un instrumento suyo, lo que el tiempo da de él. Y esa, esa actitud de la ausencia de motivación o de resorte, de tú estar sometido a la buena de Dios, que hasta una expresión se ha hecho, es una degradación que alcanza siempre a los más jodidos. Y es verdad que los derechos humanos y la garantía del Estado deben asegurar oportunidades para todo, pero uno no puede ignorar que hay mucha gente que aún con las garantías y las posibilidades no la aprovechan o siguen siendo una víctima como si no la tuvieran. Estamos obligados a luchar porque se ofrezcan igualdad y oportunidad y a todo el mundo, pero uno no puede sustraerse a los casos que merecen una atención especial. Así como hablo que el tiempo es indetenible y que a todos nos impone su ritmo, hay una degradación de la espontaneidad para que el tiempo conduzca a uno como una cosa más y uno se deja arrastrar por ello. Yo quiero decirle que pensando en esta muchacha, pensé entonces en el otro caso, yo estuve ausente, yo no sé si ustedes se refirieron a ella que a la muerte de Ligia Minaya. La actitud, la actitud que representa que esa muchacha, con todo el reconocimiento y su fortaleza, yo la conocí y la traté, en un ambiente depresivo, termine suicidándose. Y con esas dos cosas, de ejemplo, es que yo quiero insistir frente a los jóvenes que nos escuchan. Hay que aferrarse a la voluntad interna, independientemente de las circunstancias, siempre se puede. Si usted quiere ser o abrirse el camino, si usted no se rinde, si usted tiene el coraje de saber que aunque todos estamos condenados a que nos jodan, como yo digo, el tiempo te vence, pero yo no me voy a rendir, no le voy a adelantar la función de destruirme al tiempo. Y he sentido una profunda satisfacción en echar esa batalla. Hay una gente al contrario que se resignan precisamente para ser a gusto víctima de la circunstancia. Es decir, que hay fuera de la necesidad de los derechos y las oportunidades, hay una debilidad intrínseca también, hay una fortaleza interior que uno no puede pasar por alto. Y yo hablo con la alegría de que efectivamente he sido un hombre afortunado, profundamente afortunado, porque nunca he tenido una angustia que me detenga ni me haga volver atrás. Y para las jóvenes generaciones que lo que viven es bajo el impacto de la tecnología y de la comunicación, y en una época en que la religión ha perdido el aspecto positivo que tenía de crear en la gente por lo menos la ilusión de que podía contar con una protección sobrehumana. Ahora que estamos reducidos puro y simplemente a la condición humana, hay una tendencia en la juventud marcadamente peligrosa. Cada vez tiene más apetito por el consumo y cada vez le importa menos prepararse para poder disfrutarlo con tranquilidad. Y así se generaliza entonces un estatus interior de angustia que termina produciéndose casos que tú no tienes explicación. A mí me destrozó la muerte de Ligia. Pero a mí me estimuló mucho la información de Emilia Pérez. Y entre esos dos casos, es bueno que los jóvenes que nos escuchan se den cuenta que el que persevera abre caminos, que si usted no se rinde, tiene la oportunidad, aunque esté lleno de dificultades, de llegar, que no hay razón para perder la esperanza de mejorarse. Y que encima de todo eso. Solo los que tienen esa determinación disfrutan con propiedad la vida, porque ningún problema lo detiene, porque además ninguna dificultad lo para. Y como yo sé que hay tanta angustia en este país, quiero repetirle a todos los muchachos y jóvenes que nos escuchan, no se rindan. El mundo, a pesar de lo difícil que se vuelve, termina doblegado por la voluntad que no se rinde. Y en ese orden, yo quiero reiterarle a todos nuestros oyentes, cuídense también de darle el mal ejemplo a sus hijos y a los demás, cuando lo ven lleno de angustia, cuando usted debe tener la energía suficiente de apartarla de sí. Este es, de hecho, un tema... Que a mí me conmueve, pero que vi en estos dos elementos, el triunfo de Emilia Pérez y la muerte de Ligia Minaya, una muestra de estas dos tendencias. Y Miria, Ligia fue una mujer llena de todo respeto de nosotros. Y yo sé que muchas veces la soledad ha llevado a la gente a rendirse porque la fuerza espiritual que le acompaña se le agotó. No deje que se le agote en el alma nunca el deseo de vivir. No importa la dificultad para la vida. Y se lo dice una gente que ha encontrado una gran fuerza espiritual en saber que no hay de verdad ninguna dificultad que usted no pueda enfrentar con éxito. Porque si sucumbe, le queda la alegría de que la resistió. Bueno, 23 minutos completan las 5 de la tarde aquí en la Z101. Este es el gobierno de la tarde. Ah, atención. Atención. Sí, sí. Este, bueno, mucha gente escuchando el programa. Como siempre. En Nueva York. Ah, bueno. Mm, Esperándote ya. Sí. Mucha gente escuchando el programa. Bueno. Eh, yo voy a estar. Me mandan una pregunta. Voy a estar Dios mediante el sábado 20 a las 6:30 de la tarde en Holyrood Church, iglesia Santa Cruz, sí. 179 con Fort Washington, eso es Nueva York, con vista al, al puente, ¿Viste el puente ahí? Sí. yo no, para mí todos los puentes son iguales, yo nunca me aprendo nada. De esa la del puente ahí. No, no, Yo no aprendo nada, yo, yo el tiempo me pierdo ahí. Sí. Ahora estamos en cargo para tu... Ay no, ¿Cómo no, el local no, no, vamos a no, la, vaina no de la no, arepa. no, yo no, voy, yo, yo, yo no, yo, yo, yo no, eh, te manda saludos a ti, a todos, Altagracia, sí. Andrés, sí. a Fafa, que, bueno, es un servidor desde uh -huh. este Estados Unidos. Saludo para ella. Mira, dice la doctora Bobadilla. ¿Qué dice la doctora? A propósito, usted estaban hablando de Jaina. Eso es importante. El tema de las enfermedades ocupacionales en las áreas de mina trabajadores con sustancias orgánicas e inorgánicas. Nadie dice nada, que eso es catastrófico. Yo sí puedo hablar de eso. Yo vi, yo vi morir una generación completa de jóvenes en Bonao. Así. ¿Ah, de baratajo sacado de la mina. Sí, señor. Completa gente. Y vuelto nada. Vuelto, Sin saber por qué. vuelto añisco. ¿no? Morían brum. Muchos problemas psicológicos. Eh, Muchos problemas de ansiedad. Eso, eso no eso, se eh. trata de enfermedad. El trabajo más duro que hay en cualquier parte del mundo, no aquí. Y el que tiene la vida más corta. Es el trabajo de mina. Sí. Se mete de todo en esos pulmones. Lo, los acaba, ¿no? Termina convirtiendo en guiñapo a las personas. Así es. Hay un área que se llama fundición. Oh. Ahí la gente no se ve. No, pero sobre todo, tú viste la declaración. Eso son de enfermedades el, ocupacionales. El hermano el de Narciso, que está en el Ministerio de, de Medio Ambiente, sí. Tony, la declaración reciente que hizo. Sobre todo los permisos que... Ah, han no, su... el país está concesionado. Es decir, entero está concesionado. Entero. Lo que te dice, hay que discutir el problema de la explotación minera del país. Y tú vuelves con la vaina de que... Pero claro... Este ay, bueno, yo no vi a ese tigre diciendo el... eso. Yo lo vi a él diciendo eso. Mira, ¿eh? ellos lanzan esa bola para ver cómo va la cosa. Yo no creo que el, lo que ha ocurrido en San Juan de la Maguana es para venirle con un sonzonete. <coughs> Eh, yo no creo eso. Es en bueno. San Juan tienen que matar a la gente. Eh, yo no, eh, para que lo sepa, ¿eh? A ver si el gobierno quiere provocar un baño de sangre. Pero, que le dé rienda abierta. Pero a eso. publicó 136 concesiones. Óyeme, beneficios. cuando tú vienes a ver el patio de tu casa, está concesionado. Y tú no te no, das cuenta. No, cuando Leonel se fue, yo tengo el mapa. El, el mapa ha salido, yo lo vi. También. Yo tengo el mapa. Cuando Leonel se fue, el país estaba concesionado en no. pleno para exploración. Para, para exploración. exploración. La colillera central tenía. Todo, todo estaba Toda. concesionado para exploración. Y las concesiones de explotación eran limitadas. Ahora comenzaron la de explotación. Eh, sí. No lo han dado, ellos sí. están en eso. No, pero están en un proceso. Porque hay una licencia social, señores, que establece la ley, la norma internacional. Cuando la gente tú le dices, mira, yo te voy a hacer rico en oro y te voy a convertir en el más rico del planeta, y la gente te dice, no, yo prefiero mi agua, no, yo prefiero mi aire, tú decides. Claro, el capital minero es avasallante, aplastante. A donde quiera que sea instaurado, es a, a fuego y y plomo no en la historia de Barrigol ahí ni los funcionarios pueden entrar hay una vez hubo un problema con los empleados que se intoxicaron y Bauta no pudo entrar ni la ministra de ni el ministro de trabajo y se quedaron callados pues no pudieron entrar no, no pudieron entrar con su rabito con el rabo entre la pierna no atrás. aquí hay zonas oye entonces son los funcionarios los vagabundos bueno, no porque se, hoy... pliegan, se pliegan a los poderes me, extranjeros. Me. Pero acá ahora mismo, estábamos hablando hace un instante. A la gente de, que se prepare. De lo que ocurrió con Jesús. Que José se Núñez, prepare. Que lo vamos a hablar. El dirigente cañero que ha luchado durante mucho tiempo porque se les reconozcan las pensiones a los trabajadores agrícolas de la caña en la República Dominicana, la mayoría de origen haitiano, a quienes no se les ha reconocido pensión alguna. Ayer, la Procuraduría General de la República dijo que ordenó la libertad del de presidente de la Unión de Trabajadores Cañeros, Jesús Núñez, y aclaró de paso que ninguna autoridad constituida de los poderes formales atrapó o hizo prisioneros no ni, ni, ni el ejército, ni tampoco orden judicial alguna, sino que fue un, una unidad de seguridad del Central Romana la que apresó a Jesús Núñez y lo llevó desde la romana a Higüey para presentarlo ante las autoridades. Dice que porque, ¿cómo, que la, ¿cómo era Altagracia que dice? Porque Por, porque tenían la denuncia de que iban a quemar Cañaverales, no fue que lo quemaron. No, no es que quemaron Cañaverales, que iba a quemar Cañaverales. Y él lo que estaba era en reuniones de tipo sindical con cañeros del Central Romana, como ellos no quieren asociación ni ningún tipo de cosa, lo hicieron preso y se lo llevaron. Como estamos hablando de lo que ocurrió con Bauta y eso que no lo dejaron entrar a la Falconbridge, creo que fue o a una de esas empresas mineras. También así opera el Central Romana hace muchos años. Central no, romana, romana siempre bien, ha sido dueño y señor son, de su área. Son terri son territorio aparte de liberadas. Liberadas son zonas son liberadas. Zonas liberadas <coughs> Este señor Jesús Núñez eh, fue secuestrado. Eso es un secuestro. Es un secuestro. Sin ninguna autoridad constituida, autoridad de los poderes formales, eh, lo apresó. Entonces fue un secuestro porque no es una institución que tiene, que está revestida de, lo, de la potestad de la ley la que lo hizo preso. Eso es un abuso. Como es un abuso, por ejemplo, que Donald Guerrero diga que es imposible tratar de determinar las posibilidades de darle pensión a los cañeros, porque ellos no pueden determinar si fueron trabajadores o no. Eso es mentira. La mayor parte, porque yo lo he visto, yo he ido a por lo menos a dos de las movilizaciones que Jesús Núñez ha protagonizado el de las cientos y cientos y don el guerrero, ellos llevan en sus manos ellos llevan la, lo comprobante. los comprobantes de pago en la lo que manos. pasa es que Donald Guerrero ya no baja la, a la tierra da, jamás él en no vida. puede bajar a esos obreros tienen los comprobantes en sus manos en llevan. la mano de todos los descuentos de la quincena de las quincenas. Eh, pero pero además el listado de los empleados del SEA. están en los archivos del SEA. No, pero del seguro social, porque ellos lo que la, llevan es. En la tarjeta del seguro, aquellos que llevan. Ellos llevan los tiquecitos que le daban. Lo con los cuentos lo llevan en la mano. Lo que pasa es que el, aquí, aquí hay funcionarios que perdieron el sentido de la realidad y de la sensibilidad. No tienen ninguna, ninguna sensibilidad. O, o sea, eso, ese obrero andan con su fardito, con. con mira. Mira, yo te voy a decir una cosa, eso rompe el alma. Yo vi una es señora. Es una barbaridad. Yo vi la señora del que le rompieron los dientes. Sí, hombre. Mira, con el paquetico de todos los tiquecitos yo de también... 40 años de descuento, envuelto en una gomita. Porque ese era el seguro de vida de esa gente. Sí. Para que ahora le aparezca un, 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 un entufado con saco y corbata. A sí, decir, sí es. Porque parece que, es que él cree. No, imagínate, ¿qué, ¿Qué importa gente, a él qué? esa gente? Oh, pero no, no, lo consideran ¿Qué importa, No son seres humanos para él. No lo consideran él. seres Todos humanos. Sí, sí. Miren, aquí el Estado, bajo este régimen de inequidad absoluta, ha deshumanizado toda acción eh, frente a la gente. Toda acción frente a la gente. Y voy a iniciar mi comentario ahí. Miren, mañana hay convocada... Una huelga, un paro de transporte. No, en el Cibao? no. Aquí. No es una manifestación. No. Un Ay, yo, es un una manifestación. No es no, una manifestación. El paro es el, 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 el lunes 29. 29. El lunes 29. Mañana. Bueno, eh, está anunciándose. Hay confusión. Está anunciándose eso y de hecho, incluso. No, no hay paro, o El sea, ministerio de. No han el grupo, No, sí. Ma, ministerio no, de no es el gobierno para decir que fracasó. Bueno. El ministerio de <laughs> nadie Defensa. Nadie lo ha asumido. Eso. No, nadie eso, eso nadie no lo ha nadie asumido. asumido. No. Nadie lo ha asumido. No. Bueno, el ministerio de Defensa está anunciando reforzamiento de la seguridad y el patrullaje frente a los niveles de intranquilidad que se generan. En el ámbito del transporte público. Pero para la frontera, ¿qué va a mandar todo eso guardia? No, aquí. ¿Eh? aquí. Para el caos que hay en la frontera, que entra y sale de todo, y, y meten de todo. Menos ajo. No Ajo, no. ni ajo ni prestigio. No, porque el tema de la frontera no es un tema de política de estado. Oh, yeah. oh. Ahora, el tema del transporte es un tema de política de estado, no porque se quiera resolver el tema de, eh, del transporte de pasajeros, no porque quiera eficientizarse este servicio ni porque quiera eh, bajarse el precio o el costo del servicio de transporte, sino porque el tema del transporte es un espacio de corrupción de política de Estado. La prostitución de las organizaciones que pudieran generar intranquilidad social. Fue una política adoptada por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana desde que se instaló el PM. Y porque implicaba entregarle dinero a la gente para, para tranquilizarlo. Implicaba entregarle dinero a la gente para garantizar gobernabilidad. Y eso es una forma de prostitución institucionalizada. Y al amparo de eso, el gobierno logró, traspasando dinero desde las arcas públicas a dirigentes choferiles, convertirlo a esto de sindicalistas en grandes empresarios, con los recursos del Estado. Pero ahora las restricciones presupuestarias impiden, por lo menos en este momento, que el gobierno traspase recursos para el ámbito choferil y están en estos momentos armando el presupuesto. Pero mientras, mientras el gobierno tenga el precio de los combustibles como una fuente de captación de recursos para garantizarse estabilidad fiscal, no solamente para pagar la deuda externa, sino para garantizarse estabilidad fiscal. Será muy difícil que pueda construir un ambiente de tranquilidad en el transporte público de pasajeros o en la relación entre el Estado y los transportistas. Porque en principio se han especializado los recursos provenientes del impuesto a los carburantes para el pago de la deuda externa y el gobierno parece no tener límite en la contratación de empréstitos para financiar los déficits presupuestarios. Por tanto, los choferes no pueden esperar más que continuos aumentos en el precio de los carburantes porque la deuda va alando estos aumentos. Los choferes no pueden esperar más que la precarización del servicio, habidas cuenta de que tendrán que financiar su propio déficit con... A la depreciación de los vehículos y con la esperanza de que el gobierno pueda financiarles vehículos en condiciones blandas o en condiciones que le permitan en algún momento detener el pago de esto. De cualquier manera, la sociedad dominicana tiene que prepararse para un periodo prolongado de intranquilidad en el transporte público, porque ni existen los cuartos para. Garantizarle a la dirigencia choferil lo que ya tiene como costumbre en términos de voracidad frente al Estado, ni existe la posibilidad de que el gobierno frene los continuos aumentos de precio en los combustibles por la presión que ejerce la deuda eterna sobre esta área del quehacer económico estatal. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda tanda del gobierno de la tarde. Ya son las 4:55 minutos en este martes 16 de octubre. Es el Día Mundial de la Alimentación. Hay datos que la verdad son demoledores a nivel internacional. Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hablamos de la FAO ha revelado que solo en el 2017 821 millones de personas en el mundo sufrieron de hambre. Estamos hablando que una de cada 10, de cada nueve personas ha sufrido hambre durante el 2017. También se habla del desperdicio de alimentos, de que con una cuarta parte de la comida que se desperdicia, que se tira a la basura, nosotros pudo, probablemente pudiéramos resolver el problema del hambre en el mundo aquí. A nivel nacional, el presidente Danilo Medina ha lanzado un plan para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional durante este martes. Habla el primer mandatario dominicano de que él va a crear las condiciones para que en el país todos y cada uno de los ciudadanos puedan acceder a la comida. Hoy también ha sido un día matizado por varias protestas, así como ustedes escuchan, aunque se espera mañana una manifestación bastante grande aquí en el Distrito Nacional, convocada por al menos 15 organizaciones. Los médicos en Mao están en paro, empezaron hoy por tiempo indefinido también en tamayo en la provincia de bahoruco a través de las redes sociales se convocó a protestas y se están llevando a cabo durante este martes y en bonao incluso durante las protestas y manifestaciones que se han dado durante este martes un policía resultó herido Muchas informaciones que ustedes pueden ampliar entrando a Z digital. Es simple. Usted en su buscador pone Z101 digital y va a acceder a una fuente de datos nacionales e internacionales. Informaciones eh, trascendentes, también algunas que van en proceso. Eh, también tenemos entrevistas, reportajes especiales y también puede ser una vía para ustedes darse cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Hoy, eh, la Marcha Verde exige al Congreso que se ejecute la petición de juicio político a Danilo Medina. Es una información que ustedes pueden ampliar entrando a Z digital, pero también a través de las redes sociales nosotros podemos hacer contacto. Estamos en Facebook y Twitter a través de Z101 digital. Instagram también es una vía para nosotros comunicarnos a través de Z rayita abajo. Digital, importante vía de comunicación. Miren, una información que ustedes pueden conocer al detalle en Z Digital y también en resumen, entran, entrando al Instagram, es lo ocurrido hoy con el diputado Pedro Botello, que llamó ladrón en el hemiciclo a su colega Manuel Díaz. Los honorables hoy parecían que estaban en un Patio peleando, y más adelante le vamos a poner el audio para que ustedes escuchen todo lo que se dijeron por ahí eh, a través de una intervención del de diputado Botello. También ZTV eso es otra bien, vía bien, para nosotros mantenernos todo, eh. en contacto. Nuestro canal de YouTube. Ahí se andaba Tatiro, gran cosa. Aquí estamos todos: el equipo compuesto por Felipe Romero, Esteban sí, 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 Delgado, sí, sí. Yulisa Céspedes de Alcántara, José Luis Mendoza y una servidora Rosa Encarnación. Buenas, Buenas tardes. tardes. Rosa. Gracias. Buenas tardes al país, <laughs> al equipo. Yo le decía que ahí se han dado a tiro, ahí se han dado ¿Qué? patá, mordía, se han tirado zapatos. Todos no se acuerdan. Hay que que hay para es Oye, ay, ay, ahí dale, me hizo dale, que ¿no? armar el Instagram. Acuérdense la vida. Gustavo. imprudente, Manuel Díaz. solo que tú eres. muy imprudente. imprudente! imprudente. Y tú otro loco viejo, loco, loco viejo. Y tú, y, y tú ladrón, y tú ladrón, ladrón. Y tú ladrón, ladrón. Tú, ladrón? ¿Ladrón? 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 Entra en el digital para que se tiren el show completo. Bueno, buenas tardes al país. Señores, esos son gajes del oficio. Yo decía ahorita que ahí se han tirado zapatos, se han tirado tiros, han apagado la luz y después nadie sabe dónde está nadie. Y se resultan algunos debajo de la mesa. O sea que para iniciar la tarde está bastante entretenido, pero es un poco vergonzoso. ¿Qué usted opina, Felipe? Saludos compañeros. Buenas tardes, Esteban Delgado, buenas tardes, Rosa Encarnación Yulisa Cépedes. Buenas tardes don Edith Alcántara, don José Luis Mendoza, allá en los controles eh, don Francis Villalona, José Isaac. Así que buenas tardes a ustedes que hacen posible también que nosotros a través de estas redes sociales lleguemos a todo el país y el mundo. Buenas tardes a la República Dominicana y a todos los que nos escuchan en este subgobierno de la tarde, que es a quien nosotros definitivamente nos debemos. Buenas tardes Felipe, buenas tardes Esteban, Rosa, Yulisa, José Luis, que empezó a subir las escalinatas de las cuatro y media, pero él llegará. Buenas tardes al país, Esteban. Felipe no quiso opinar sobre los legisladores, vi que Yulisa, donales, ¿no? Yulisa no, lo estaba provocando, lo que, no sé. No, lo que pasa es que estamos primero, o sea que hay un como o sea, un, o sea, hay un aprovecho una, para saludarles a todos, o sea, no voy a repetir los nombres porque, pero bien. sí. Pero salud, lo que pasa sí. es que hay una especie de una, de un, de un guión no escrito. Entonces, sí. antes de entrar uno en esos detalles, sí. en esos debates, yo prefiero mejor entrar en los saludos y luego entonces obviamente debatir. Ese tipo de discusión, como bien dice Yulisa, es normal. Pero yo le voy a poner otra cosita, Yulisa, si tú me permites. Uh -huh. Vergonzosa. Sí, eso es Vergonzoso y penoso, pero... Vergonzoso. No, penoso no, porque a mí no me da pena. Sí, a mí me da pena. Eso a mí es... A me da pena que esa sea la clase de persona que nosotros como ciudadanos elegimos. Eh... Para representarnos. No, Cuando tú nombras tu vocero, tu representante, se supone que esa persona es lo más parecido a ti. Pero a mí no me da pena. Y a mí, me da pena me, que yo siento vergüenza. Ese tipo de personas. Yo siento vergüenza y no ajena por tener ese tipo de personas en el Congreso. Mm. O sea, yo siento vergüenza mm. y no ajena. Sí, Porque no, ese, tipo, no es ajena. ese tipo de conducta no es solamente una conducta que le exhiben ellos en el Congreso. Así es. Es una conducta que la exhiben en su vida diaria, en su vida cotidiana. Ese mismo diputado Botello se vio envuelto en un tiroteo uh -huh. eh, ahí en su demarcación electoral, en esa zona de la Romana. Y debo decirte que la información que tengo, para que tú veas cómo son las cosas, uh -huh. es en estos momentos el diputado más valorado que tiene la Romana. Botello. Sí, Botello, la última encuesta que vi de él tiene una valoración de un 62, 61 Sin embargo, ese es el tipo de espectáculo a lo cual nosotros estamos acostumbrados. Eso ¿Y me de recuerda ¿no? Manuel, pero, pero, Manuel de acá Díaz. de San Cristóbal, gracias. Del pelede, eso me recuerda también a mí del diputado que fue de la cárcel al Congreso, el traficante de chinos. Uh -huh. Que fue no, de la claro cárcel. Y, y no hay otro también que. Y de la que cárcel, el presidente el decían que si un bebé Romo, después que terminaron. No, no yo puedo. Y no hay tú, otro también que estaban involucrados en el tema doloso. Tú puedes ponerlo todo, y pues yo lo estoy nombrando con nombre y apellido. Y, y, dan vergüenza y agrégale también. más de eso que dan vergüenza. O sea, que comportamiento no solamente a ti, a la sociedad dominicana. Porque esto es un tema de rivalidad ni de partido político sí, esto vergonzoso recordando, te recordando para que te acuerdes de otros no pero a mí no era... apórtaselo al país que no te lo, lo va a agradecer congreso, el, con nombre y apellido díganme los hemiciclos legislativos los semiciclos legislativos los, sí. legislativos, los congresos son eh, son escenarios para debates eh, para debates abiertos donde hay diferentes opiniones eh, diferentes ideologías diferentes eh, posiciones en términos políticos eh, y, y sociales también eh, Mira, cuando uno analiza ese tipo de, de discusiones y de insultos entre determinados legisladores, se pudiera decir que eso es lo de menos. Porque esa es la parte que, que tal vez pudiera ser aceptable en un ambiente donde legisladores abogan por los intereses del país, por los intereses de, la, de los pueblos que representan o de la comunidad que representan, y tal vez surjan discusiones y terminen insultándose. Si fuera así. Si fuera así. Porque en otros países incluso también ocurre ese tipo de debates. Ahora, lo malo es que. Eh, eh, ese tipo de debates aquí no son precisamente por defender los intereses de sus comunidades y no solo eso, sino que hay asuntos que no se ven a, a simple vista y que son Mira, muchísimo es, más dolorosos. Eh, es como que, dice que no fue tanto, un ¿no? debate per se, lo que se estaba conociendo era una resolución eh, ahí en la Cámara de Diputados para reconocer a David Ortiz. Está bien, pero el, el, hecho, oh, es, yes. el hecho es el hecho que, miren, en todos los congresos siempre hay confrontaciones entre los las rivalidades políticas que allí convergen. Eso es una realidad. Ahora, nosotros tenemos un Congreso que hemos protagonizado, o una Cámara de Diputados que hemos protagonizado informaciones que han trascendido ya todo lo que tiene que ver la historia de la República Dominicana. Bastante vergonzoso, como decía nuestro compañero. Y uno decía, ¿por qué se producen? Bueno, y no tenemos un sistema político de selección de autoridades, Y no lo digo por lo que pasó en el día de hoy, ¿eh? porque todo el mundo sabe que. Que tengo mi amistad de personal con, con Pedro Botellí, Y ciertamente, como Felipe dice, el diputado mujer Valorado, no de las romanas solamente. Y tú lo mides con lo del Este también, porque es un trabajador. Pero hay acontecimientos que muchos de ellos salen a la pública que para que le dé vergüenza a todo el mundo. Porque el, la Cámara de Diputados la tenemos llena de de todo. Y cuando digo de de todo, es de todo. Los partidos políticos han permitido que se permee ese, 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 ese salón eh, solemne de gente que que saben que, está, que procuraron esa posición para tratar de encubrir otras cosas. Es peor que esa discusión. Es peor que esa discusión lo que hay, de, de, no todo, porque hay mucha gente valiosísima que van a aportar. Pero hay gente que ocupa la posición y nunca ha levantado siquiera la mano para pedir la palabra. Yo te voy a poner el ejemplo más sencillo. Tú tienes el caso del diputado. Hay diputados que se han regalado, diputaciones o sea, tiene, que se lo han regalado como juguetito. Tú tienes el caso ellos, de. Como eh, juguetito. Tú quieres ese juguetito. Tómalo. Tú tienes el caso del diputado eh, Pacheco. Tú tienes el caso de una gran cantidad de diputados ahí que han significado situaciones peores porque ahí fue a fuerza de tiro y sangre prácticamente en función de una lucha de poder y no necesariamente tiene que darse por el tema del sistema del partido sí, y político vinculado con su propio partido y vinculado ¿no? con su propio sí, partido, o sea, ese no el problema no es la forma de tú seleccionar a tu candidato, porque ni Manuel Díaz es un improvisado en el PLD, ni Botello es un improvisado en la política en el Partido Reformista. Y estamos hablando específicamente de dos Diputados que tienen una larga historia política cada uno dentro de su propio partido. Nosotros no estamos hablando de congresistas que están ahí puestos por el dedo ni porque están ahí porque tenían cuarto o no tenían cuarto. Son dirigentes políticos. Porque yo acabo de decir que nadie puede poner en cuestionamiento la valoración que tiene. Eh, el diputado botello en la romana pero nadie puede poner en cuestionamiento el liderazgo que tiene manuel Díaz en San Cristóbal en esa zona de Villalta Gracia o sea nosotros no estamos hablando de dos individuos improvisados pero los Pacheco tampoco era un improvisados cuando tuvo que meterse debajo de una de la curul bajo bajo de, de, de la mesa bajo 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 tiro que tumbaron los breakers y, y hay que recordar también eh, en una ocasión la propia división del Congreso, de manera tal de que ese tipo de escena no solamente da vergüenza, como yo decía, no solamente da vergüenza, sino también que pone entredicho el bajo nivel político, independientemente del de individuo, porque ahí quienes han significado todo ese tipo de grosería a lo interno del Congreso son individuos que se supone tiene un alto nivel de jerarquía política en cada una de sus respectivas organizaciones. Yo creo que sí. Lo claro que eso opaca también la, la labor y la conducta de legisladores que ciertamente han hecho o están haciendo un buen trabajo y, y queda queda deslucida su actuación porque se se tiende a generalizar cuando ocurren situaciones como esta. Entonces, uno tiene la idea como de que todos los legisladores son iguales. No, eso está viendo lo que lo que se pudo grabar, captar y filtrar. Y que me perdonen los legisladores. No todos están en eso, porque hay muchos honestos. Por eso te digo, que entonces y mucha, eso opaca la labor de los legisladores honestos de los legisladores serios que están vez, trabajando en, habla, en la Cámara. Se entiende que uno está generalizando, pero hay, hay, hay cosas que no son las que, la que se discuten en ese hemiciclo. Se dice el ladrón con una seguridad, usted, no, ay no, Dios. No, 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 ladrón, como que fueron ag agarrados. Estamos de regreso en este gobierno de la tarde a las 5:11 minutos. Hoy también ya inició la segunda reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Ay, hablando ahorita de problemas y de batazo y de zapatos y de ladrones, qué cosa, ¿eh? ¿Qué era lo que decía el otro? ¿Ladrón sí, y mira. qué? ¿Y el otro qué le decía, Rosa? Vamos a ponerle de nuevo porque la ay, gente quiere ver. Qué vergüenza, mí, qué pena. Mira, a, a mí, mira. ¿Qué Ay, que ¿Qué imprudente se, de esa se siente. Manera. Gustavo. Imprudente, Manuel Díaz, eso es lo que tú eres, muy imprudente. Maldito y tú, leo. imprudente. Y tú, imprudente. Imprudente. Y tú otro loco viejo. Loco. Loco viejo. Y tú. ¿Y, y tú ladrón? Y tú, ladrón. Imprudente. Ladrón. Ay, Dios mío. Imprudente. Ladrón. ladrón. Ah, no voy a decir la otra palabra. Pero bien. Bueno, qué léxico. Qué léxico. Qué mira, qué Camacho les llamó la atención Pero yo pero no creo que eso es penoso. Pero aquí o sea, hay un elemento. Qué joya. Aquí hay un elemento. Y ustedes me disculpan. Porque yo creo que eso no amerita que nosotros dediquemos más tiempo que el que le hemos dedicado. No, lo que pues, ocurrió en Lo que le ocurrió Estamos en pagando con nuestro dinero. Para que ellos se digan, ay asqueroso, ladrón e imprudente. Bueno, pero imagínate. Dime, si que no amerita nada. Tú puedes esperar más de ahí. No, claro que no. Entonces. Pero el problema de nosotros es que los elegimos, señores. Bueno, pero no te estoy diciendo y que voté yo. El más valorado, no te, y otro es una persona sumamente reconocida. No te acabo 4. de decir que vi una encuesta, que me acaban de entregar es una terrible. encuesta donde ese señor tiene un 61% como el diputado más valorado en la en la, la Romana, claro. que la vi, no es juego, no es cuento. Pero, pero, pero la palabrita la Palabrita, uh, yo no creo que sea que Quiñones sea. no sea ¿Fue Quiñones? cómo se llama? ¿Cómo días. Días. No días. Días. Yo no creo, porque yo, yo sé quién es. Y yo no creo que sea un ladrón. Pero aún lo fuera. Pero la, la aún palabra... lo fuera. Yo sé que ellos tienen inmunidad y se pueden decir hasta barriga verde adentro y no pasa nada. Pero en un momento en el que se supone que ellos tienen que estar discutiendo los puntos de agenda para, como dice Felipe, llevar el país a la legalidad o hablar de temas importantes, legislar, claro. modificar la ley, inclusive, ni siquiera era tan importante, pero, pero, ¿pero era es cosmético, ley? estaban hablando del reconocimiento ah, de no, David Ortiz. Felipe, sí. el ladrón que se dio no fue pero por Dios. pero no Pero que eso no, pero es que tú me estás hablando no, a mí, no, que, es que lo, se, ahí, ahí se se han tirado tiros, ahí, ahí se han hecho, ahí se han secuestrado gente, se han tirado zapatos, o sea, fue ladrón Felipe. Ahora hay gente que no le va ni le viene. Pero ¿quién era que le, le decía ladrón? ladrón a quién? Yo no sé. yo a, ellos, a Manuel, Manuel O sea, yo no sé. Hay, hay gente que no le va ni le viene. Que Pero no a, le va, a ti ladrón. te ha chocado mucho la palabra ladrón. Pero lo que me sorprendía Porque era que Manuel Díaz no se defendía. Pero no es tema gobierno, de que esté feo, gobierno. no. Es, ah, que, eso, es que tú tienes que ver de dónde viene todo eso. Ahí, oye, me viene es que tú no estás entendiendo. Felipe, pero tú me dices ladrón aquí en esta cabina y yo te pico. Pero, sí, no, pero tiene, tiene, que tú no que me estás entendiendo. La... Ahí en el hemiciclo tienen inmunidad, ellos, ellos se pueden, pueden decir de todo, se pueden suapiar. Ahora, hay que ver entonces... Pero ¿tú, tú crees que Eddie no sabe eso, pero Eddie lo que está, está provocando... Eso, Eddie lo que está replicando está la, está la declaración de su colega reformista, es lo que está replicando la acusación de su colega reformista. Sí, porque tú tienes que decir los dos epítetos y las dos acusaciones para que la gente vea que tú eres un no, hombre equilibrado. No, no. imprudente, tú vos, me dices imprudente, Porque si Botello es un quieres. dirigente ¿Por reformista. Porque tú no puedes siempre. llamar como dirigente reformista a la atención a tu Ay colega Dios. para que no diga esa palabra tan fea y no? grosera como Pero tú dices. Último, debo decirte que tú ¿Por qué reformista? Porque antes de entrar aquí yo me comuniqué con él. <laughs> mí, yo ¿Qué yo le dijiste <laughs> en el aire? Esto es una primicia, adelante. No, 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 tengo que decir lo que yo le dije. Bueno, yo me mire, Botello, usted no es más. No, yo no puedo decir que eso Que es un gran amigo. No, tú no tienes que decirme a mí lo que me ha Mire, hago? y pregúntele, por favor. Llama, le pibe, que ¿Por qué él habla le... tan mayor alto mayor. siempre? Pero, Pero es que le es así. Desde que había una cámara, empieza a vocear. ¿Cuál es la estatura Pero de Botello? Es que tú no estás entendiendo. Botello es así. Pero ¿cómo, ¿cómo sabe que... Botello te se metió un en un problema en la teoría. romana y la respuesta fue entrarle a tiro. Nadie le probó que tiro tiro. No me venga que no, hombre, por Dios. Porque eso. Pero para mí tú me ves Hay una teoría interesante respecto de los malhechos. Yo no es porque tú estás defendiendo los malhechos, Eddy. Porque tú no tienes. Felipe, y el tema de levantar la voz cada vez que están hablando. La gente que quiere superponerse. Hay una teoría que habla de la organización cerebral y que habla de los muebles físicos que tiene una persona al respecto. Y en el caso de los hombres, no lo deja muy bien parado. Así Independientemente es. de cuánto calcen y el tamaño que tenga. Pero botello cuando eh, ve una cámara. ¿cómo es, cómo es, Pero estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora le voy a decir una cheque. cosa, Eddie. Eddie, tú no tienes que comprometerte con ese tipo de grosería. Yo no estoy comprometido con él, Felipe, que tú ¿Qué quieres... Que sustituyen poner? con el tono pero, de la voz carencias emocionales. <laughs> no, pero... pero, no, no, yo les haré tirar eso. ¿Qué, qué apare, científico, apare, ¿qué científico del diablo? Que que yo... apare... no un podemos... científico del diablo... Igual que el hombre que dice, yo soy un hombre. ¿Y por qué tú estás diciendo que tú eres un hombre? Yo me levanto toda la mujeres. Y yo tengo siete novias y la mantengo feliz a todita. Y te quito Gracias a, mí, gracias a Dios que no de mí que ni me voy a dar por aludido que la mujer mía está escuchando la emisora, me llamó ahora mismo. ¿Y por qué tú sí, tienes que sí, darte sí, por, por, por aludido? Porque, porque Ya cantar a mí de casi 7 el... pies de estatura. Claro, Pero qué tú y tienes que darte por aludido. 14, y, entonces, y habla duro. Y habla duro. Yo tengo unos zapatos y es reformista. Y tengo unos zapatos 14. Que por cierto, <laughs> quedan grandes. me quedan apretados. <laughs> Coincide con botello entonces. ¿eh? <laughs> sí, porque Botello también ¿Dónde está el jueguito de palabras que tú haces? O sea, ¿dónde que está el key del asunto? El jueguito de palabras que tú empleas que quiere hacerle entender a los que no escuchan que son millones y millones. Y millones. Y millones. Como que yo he dicho algo o que estoy defendiendo algo o justificando algo. No, Felipe. Yo estoy diciendo que en ese Congreso hay de todo. Esa actitud de él, que yo espero que lo haya hecho también en la, los dirigentes del PLD, yo no me la encontré bien. Se lo mandé a Yulisa ahorita. Yo te lo mandé. Sí. Eh, mira No me gusta el tono, yo llamo a mi amigo porque él es mi amigo, un dirigente importante, con liderazgo incuestionable en su demarcación y una persona honesta. Entonces, eh, no y, quién lo ha puesto en entonces, no te Pero da? que lo llamo, entonces tú me dices a mí que yo estoy justificando, yo estoy justificando nada. ¿Qué tú le dijiste a Boteño? Esteban, no te meten en esa vaina. Ahora Boteo. lo podemos llamar no, para presentar las no, pruebas Tú estás diciendo públicamente que no no, no. Es ladrón. No, no. Vamos a llamar a Boteño. No, yo no estoy sí, porque... equilibrado ¿Y qué prueba tiene Manuel de que el otro es un asqueroso? Y yo que es loco viejo. Y que loco viejo. Entonces, yo digo lo que. igual no es ventaja, ¿verdad, Felipe? Porque él no es tan viejo. ¿Tú viste quién le dijeron ayer? Ayer tú tenías aquí en ZTV, en YouTube y tú todo lo que decían a alguna gente. Sí. Pero no miren, lo en lo que ustedes ladrón. en lo que ustedes siguen claro. analizando el ladronicidio de la acusación bajo Ahora ahí faltaron dos trompa y un par de zapatos por los aires. Correcto. De Yo voy a trasladarme a, del Congreso a Boca Chica. Más nada. Porque lo que ocurrió en Boca Chica tiene de verdad que fue algo penoso, un jovencito, adolescente de 13, 14 años con su celular en la mano, un desarmado que tenía más de 20 sometimientos y que estaba en libertad bajo fianza, bajo variación de medidas de coerción. Hemos siempre. Le cega la vida y por suerte el niño me recordó mucho eso, guardando la diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos cuando asesinaron al jovencito dominicano, el an antes de morir. Identificó a su victimario y nada más y nada menos que un vecino de él porque se conocían. Un individuo que debió estar en la cárcel por sus ante antecedentes criminales le llega la vida a un niño lleno de vida y lleno de ilusión. Por un celular. Ten tenemos nosotros que esperar que se cometan crímenes de esta naturaleza para que la justicia pueda actuar de manera ejemplar. Yo estoy convencido que por la magnitud de ese crimen, probablemente este muchacho ahora, eh, probablemente pulga algunos 15 o 20 años en la cárcel, no me cabe la menor duda. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente, había que esperar que él matara a uno, un jovencito uh -huh. lleno de vida, para que la justicia accionara por un lado y que al mismo tiempo pudimos ver también evitado, no solamente que él matara a esa persona, sino que por tratarse también de una persona joven, pudimos verlo nosotros recatado como sociedad de ese, de, de, de ese mundo de oscurantismo en que él se encuentra Mira. entonces tal vez pudo haber pagado una pena tal vez por tráfico, consumo de drogas, retería que se yo, algunos 5, 6 años 10 años y pudo haber salido a lo mejor regenerado de la cárcel, digo yo pero ahora cuánto va a pagar ahora ese, no solamente representa sino que acaba de de truncarle los sueños y la vida y ese a, un, es el pan a, nuestro, a un niño. De verdad es el que es nuestro Felipe de cada día. Esos acontecimientos tú lo ves discutiéndose en todos los pasillos de los palacios de justicia del país. El mismo que ayer le dio un tiro a alguien para despojarlo de algo, es el mismo que mata a otro para quitarle algo porque la fianza siempre lo mantiene en la calle. <coughs> la medida coercitivas, benignas y flexibles que yo he criticado aquí todo el tiempo, que permite <coughs> ese jodido código, para los hechos... Horrendos como ese, porque el, el asaltar con armas de cualquier naturaleza es porque la persona está dispuesta a lo que sea, ha planificado cometer el hecho, dispuesto a lo que sea. Entonces no puede ser que siga ocurriendo. Aquí hay miles y miles de ciudadanos con medidas de coerción consistente o en variación de esa medida que están en la calle, o en presentación periódica, o en fianzas. Fianzas leves que pagan un porcentaje muy mínimo del, del monto que le han pagado. ¿10%? mil pesos? Menos, menos, Felipe. Y andan en la calle, son los mismos que están matando, los mismos que están asaltando. Y gente que los tribunales también lo están descartando, eh, de, descargando en juicio de fondo. Y eso está ocurriendo. La, los delincuentes que están en la calle son los delincuentes que ya apresó a la policía cuatro, cinco y seis veces. Y están en la calle. O sea, no es que se están formando, aunque surgen y, tiene... y se va formando permanentemente una un, una cantera de nuevos delincuentes producto del ambiente social en, en el que viven. Pero no menos cierto es que los profesores son esos que ya tienen una vida delictiva activa. Ustedes recuerdan en el 2006 la muerte en una situación similar de la joven universitaria en Santiago, Marisa Ramírez, uh -huh. que fue por un celular. Para esa época, hace 12 años, eran hechos aislados. Ahora pasan con tanta frecuencia que lo lamentable de la situación de criminalidad que estamos viviendo en República Dominicana es que la población está perdiendo la capacidad de asombro cuando ocurren este tipo de hechos. Lamentables. Con la, agravante, con la agravante de que tú tienes ahora una defensoría pública de que lleva a los casos hasta un proceso de casación, independientemente de la responsabilidad o no del imputado. Al margen de. Tú pueden tener toda la prueba del mundo, le pueden demostrar con hechos reales, con videos, con toda la estructura. Se busca un individuo, con abogado de oficio. La Defensoría Pública lo dota de todos los recursos económicos que necesita el abogado, más los recursos que le pueden proveer, mínima o máxima, a la familia. Y son procesos entonces que te lo alargan y te lo llevan hasta las últimas consecuencias. En ocasiones entonces se burlan del sistema. Es verdad que es penoso, de verdad. Y para mí eh, me, me, me siento muy mal porque uno tiene hijos y cuando uno ve ese tipo de cosas uno no sabe en qué momento Dios libre a uno le va a tocar. Ver asesinar a un jovencito lleno de sueño, lleno de esperanza, lleno de, de, de vida, por un disparate de un celular, individuo que por demás lo conocen, tal vez para consumir drogas, para satisfacer necesidades eh, vinculadas a esos vicios que tienen jodido esta sociedad. Y yo espero, yo espero que el nuevo Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo, yo espero que. Los nuevos fiscales a los cuales nosotros estamos apostando, esta nueva camada de fiscales que llegaron ahí en base a mérito propio, que llegaron ahí en base a concurso, yo creo en ellos porque creo que hay que darle la oportunidad. Todas las evaluaciones que se vayan a hacer en ellos se hagan en función de los resultados, no es la cantidad de personas que usted puede someter a la justicia. Es la cantidad de individuos que usted lleva a la justicia y que son procesados, lo que al final hablan de la buena labor que usted como Ministerio Público puede desarrollar y puede ejercer. Usted puede someter 60.000 gente al, al, a la justicia, pero los prospectos de pruebas que usted presenta, a veces, por inobservancia sencilla, se caen en su expediente en los tribunales. En un juez de instrucción declara inadmisible un sometimiento hecho por la Fiscalía. Aquí no se trata de la cantidad de personas que se han sometido. Aquí lo que se trata es de que por lo menos, aunque sea el 99% de los sometimientos que haga esta nueva camada de fiscales, lleguen hasta las últimas consecuencias en los tribunales de la República y que entonces el juez se vea obligado a tener que dictaminar sentencias. Porque si bien es cierto que probablemente ese individuo esté en la calle, probablemente sea... Por la falencia no solamente del sistema de justicia, sino también por la debilidad que, que, que acarrea el propio Ministerio Público a la hora de presentar en un momento determinado una querella. Y hablando del Ministerio Público, quiero saludar la decisión del Ministerio Público en el día de ayer de poner en libertad el señor de la Romana bajo el argumento de que él fue apresado. José Núñez. José Núñez. Jesús, Jesús. José Núñez, que fue apresado por la seguridad de Central Romana. Increíble. Y fue apresado por apresado la seguridad. Apresado y recibido en el destacamento. Y recibido en el destacamento. La pregunta aquí de manera es ilegal. cómo si lo lleva una institución o persona que no tiene autoridad ni jurisdicción ni alcance ni nada ni categoría para arrestar un ciudadano, ¿cómo lo recibe un destacamento? Porque quien lo llevan son ¿En militares. ¿En calidad de qué? Porque son no militares. No importa quién lo lleve, no hay una denuncia. No, lo que te digo es que son militares. No militar, hay una querella. Pero ellos presentaron una supuesta acusación. Sí, pero eso eso, eso cae, eso cae en la categoría de, de secuestro. Señores, señores, pero ese señor fue prácticamente se -se secuestrado claro. por el Central Romano y así se lo llevaron y lo depositaron en un destacamento. Y le vulneraron todos, todos sus, sus derechos. derechos y simplemente después lo dejan salir. Nada, vete para tu casa, que esto fue un error. Eso no es un país. Por orden del Ministerio Público. Gracias por continuar con nosotros. Estaremos acompañándoles hasta las 7 de la noche. Ya son las 5:30 minutos de la tarde. Escuchamos a Yulisa Céspedes. Gracias, Rosa, y gracias a nuestros amigos y al país que se mantienen ahí a través de la Z101, escuchando de todo lo que hablamos aquí en República Dominicana para entonces ellos opinar, hacer historia con todo lo que sucede aquí y todo lo que ya ustedes saben. Miren, no voy a entrar en otros temas porque quiero hablar de algo que me ha llamado mucho la atención y a lo que le vengo dando seguimiento desde hace varios años. Hoy... El periódico hoy justamente publicó el informe del Banco Mundial que habla de el capital humano y de cómo República Dominicana se ubica entre los países más atrasados de América Latina. Dice este informe que nuestro país ocupa la posición 101 de 157 naciones evaluadas. Índice que mide la cantidad de capital humano que un niño nacido hoy puede obtener al cumplir sus 18 años. Y, haciendo un resumen corto, hablaba en ese informe de muchas páginas de que República Dominicana figura en este ranking nada halagüeño de países más atrasados. Así mismo lo dice, esa es la palabra que utiliza. Países más atrasados de América Latina, solo por encima de Guatemala, de Haití, Guatemala y Honduras en el índice de capital humano, que revela la necesidad que tiene el país de invertir en su gente, en el capital humano, por demás, y en los temas primordiales como salud y educación, que conlleva el, elevar el ingreso de las personas y que salgan de la pobreza. Dice además de manera destacada que entre 2012 y 2017 el valor del índice para República Dominicana aumentó un 0,2 eh, puntos porque estaba en 0.47 y aumentó a 0.49, pero es inferior al promedio de la región y considera baja de acuerdo al nivel de ingresos del país. Y publicó también cómo eh, se marcaba el puntaje de cada uno de estos países. Chile estaba a la cabeza, en primer lugar, con un 0.67. Todo el mundo sabe cuál es el ingreso per cápita, la calidad de vida, las condiciones de salud del sistema de salud pública de Chile, además el sistema de educación y el sistema de seguridad. Luego de Chile le sigue Costa Rica que tiene un 0.62. Estamos hablando de nuestro, de nuestra región. Luego le sigue Argentina con un 0.61, a pesar de que es un país que en este momento está en serias condiciones económicas. Y que inclusive se planea que ya se vaya acomodando con la firma del Fondo Monetario Internacional. Luego sigue México también, al igual que Argentina, con un 0.61, México, un país donde se dan todas las barbaries que se pueda usted imaginar del siglo XIX, pero en el siglo XXI donde en un estado como Juárez las mujeres no solamente no tienen muy alta condición de vida, sino que es una de las ciudades del mundo con el mayor nivel de desapariciones forzosas, tanto para periodistas como para mujeres, como para niñas. Luego le sigue Ecuador con un 0.60, luego está Uruguay también con un 0.60 y luego Colombia. 0.59. Y así va de un renglón a otro. Y después de Colombia va Perú, Brasil, donde la inseguridad ciudadana es enorme en muchas de sus ciudades, pero tiene una consideración para los temas sociales, para los temas de salud pública y educación que superan o equilibran la situación que pueda medir el país en materia de seguridad y en materia económica. Luego está Paraguay, Panamá, Nicaragua, El Salvador y posterior al Salvador y Nicaragua está República Dominicana, solamente superando a Honduras, a Guatemala y Haití. Yo no quiero hacer consideraciones personales de lo que esto significa para nosotros, sin importar cuál sea el género ni la edad. Pero luego de eso, quiero compartir con ustedes otros rankings antes de decirles cuál es mi consideración final. Nosotros en los últimos años, desde el año 2010, <coughs> venimos apareciendo en diferentes rankings internacionales que miden la seguridad infantil, el derecho de las niñas y las mujeres, el país de calidad o el sistema de calidad que tienen América Latina, las madres, los mejores y peores países para nacer y para morir, las mejores condiciones de América completa para ser adulto mayor o viejo, e inclusive los rankings con los peores países para morir, que lo que toma en consideración no es más que la seguridad que brinda el país para las enfermedades de alto riesgo, para las enfermedades de alto índice mortal, la seguridad social en sentido general para estas poblaciones vulnerables. Y habla también de las consideraciones hospitalarias en cuanto al trato humano. Hoy, para ser un poco actualizado, decía doña Susy Pola que República Dominicana es un país riesgoso para mujeres, según los datos y las cifras publicadas sobre violencia de género en República Dominicana. Y según estas cifras de 1.562 homicidios, de los cuales 1.535 fueron hombres y 209 mujeres, decía doña Susy Pola que nuestro país es un país riesgoso para las mujeres. Eso fue en el marco del seminario de causas y alternativas de la solución a la inseguridad ciudadana y la violencia en República Dominicana. Ella decía que estos números suponen que la tasa de homicidios contra mujeres ha aumentado en los últimos años hasta alcanzar un 13% con respecto a la totalidad de casos de homicidios en el país. Y que para poder empezar a revertir estos números, entre otras cosas, hay que incrementar la participación de la mujer en la vida pública, asegurar el balance de la participación ciudadana entre ambos sexos y acabar con el imaginario sexista que ha permitido que en la sociedad dominicana se maneje un aspecto que es más que cultural. Decía que el 62% de la población infantil está sometido a métodos de crianza basados en violencia y además que... Los homicidios cometidos en estas poblaciones, que no necesariamente son vulnerables, se habían cometido en ambientes de convivencia, o sea, no necesariamente son familia, no necesariamente viven juntos, pero la víctima y el victimario en algún momento se conocieron. Aparte de esto, decía doña Susipola. Pola, que 1.247 feminicidios se registraron durante el periodo 2005-2017. O sea, que 1.247 mujeres murieron a manos de personas conocidas, que un alto porcentaje de ellas había pedido ayuda a los organismos estatales y que a pesar de todo ello terminaron siendo víctimas mortales. Aparte de eso, en este mismo seminario se publicó que República Dominicana es uno de los países que tiene más compañías de seguridad en toda el área del Caribe. Y contrastando con esto, Fíjense el nivel de inseguridad que tenemos y probablemente este alto nivel de creación de compañía de seguridad sea una consecuencia de la situación de inseguridad que vive el país y que percibe la gente. A esto yo quiero sumarles este recorrido que hemos hecho durante los últimos ocho años. En el año 2015, según Save the Children, República Dominicana quedó entre los peores países para ser madre. Algo que debería llamarnos profundamente la atención. Hablaba de las condiciones de salud, las condiciones educativas, políticas de las mujeres, los altos índices de mortalidad materno-infantil. Y ahí también, cuando hablo de materno-infantil, quiero incluir el ranking en el que nosotros salimos como uno de los peores países para nacer, uno de los peores países para que una criatura llegue a la vida precisamente por las condiciones de seguridad, manejo de la calidad de los servicios médicos. Y además la calidad de las infraestructuras de las maternidades. Y ahí yo no tengo que abundar mucho porque ya ustedes saben, aquí mismo hemos debatido y discutido todos estos índices de mortalidad materno-infantil de las maternidades de República Dominicana. Ahí probablemente hay... Infiltrados que sean nacionales de otros países, pero mientras el hacha va y viene, nacieron en República Dominicana y a solo horas de nacer murieron también en República Dominicana. Luego de eso, nosotros es quedamos también entre los peores países para ser niña, de acuerdo a Save the Children. Obtuvimos los peores puntajes en las pruebas de PISA del año 2016 en el tema de educación. También quedamos entre los peores países para morir en América Latina, junto a Guatemala, en un ranking, en un estudio de investigación que se hizo de los países con la peor calidad de muerte en el mundo. Y además, por si fuera poco, en un estudio publicado por Save the Children, quedamos entre los peores países o entre los países donde es más difícil ser niño. Nosotros... De manera contradictoria, también quedamos, de acuerdo al Banco Mundial, el Fondo Monetario y otras organizaciones, como un país con un buen crecimiento económico, que tiene un buen ritmo a nivel internacional y en macroeconomía y también somos reconocidos por la inversión en turismo, el servicio al cliente y la calidad de la gente. Ayer, por cierto, nuestra ciudad Santo Domingo quedó como una de las ciudades más amables del mundo en el top 10 de la revista Conde Nast Travel. ¿Qué les quiero decir con esto y con esto concluyo Francis? Que República Dominicana tiene dos realidades paralelas. Para el exterior, para los de afuera y para la percepción, somos un gran país, pero cuando estudiamos a lo interno, los servicios a la gente de salud, educativo, situación política, económica de manera unitaria de la gente y además la calidad de todos estos servicios, República Dominicana queda muy mal. Parece que necesitamos gobernantes que piensen más en la calidad de vida de la gente. Necesitamos políticos y gobernantes que trabajen más para la gente y menos para la persona. 5.44 minutos en este martes 16 de octubre, el turno de Felipe Romero. Gracias, Rosa. Miren, yo insisto y quiero hacerle un llamado al jefe de la policía. y sé de los esfuerzos porque me constan que está haciendo la jefatura de la Policía Nacional para tratar de modificar los procedimientos que se están usando a la hora de la detención o el apresamiento de un individuo, ya sea eh, por sospecha o por las razones que fueran. Pero al margen de ese tipo de esfuerzo, las redes sociales están ahí. Entonces el esfuerzo que hace la gestión del jefe de la policía va totalmente, diametralmente opuesta al comportamiento que sigue la mayoría de los agentes policiales. El abuso cometido hoy por una patrulla de la Policía Nacional en la estación Mamá Tingó de Villamella, tratando de apresar a un individuo, yo pienso que el jefe de la Policía Nacional... No puede tolerarlo ni lo puede pasar por alto, por dos razones fundamentales. Primero, porque la República Dominicana no vive en un estado policíaco. Nosotros, la constitución nuestra dice que somos un estado democrático y un estado de derecho. Y segundo, porque se supone, y tengo que partir del supuesto, esa no es la política de la actual jefatura de la policía. Permitir ese tipo de abuso. Y los últimos acontecimientos que han ocurrido alrededor de altos oficiales de la Policía Nacional, no tengo por qué poner en duda ese tipo de acción. Y el último acontecimiento fue en el caso del ocultamiento de un individuo por parte de oficiales de la Policía Nacional en Baní, donde el jefe de la Policía Nacional, a través del Departamento de Asuntos Internos, Suspendió a un coronel y una dotación completa del DICRIN por el hecho de ocultar a un individuo que estaba siendo buscado, acusado de homicidio. Y esta patrulla, esta dotación policial, recibió un soborno supuestamente de 250 mil pesos y permitió que el padre de este joven eh, lo montara en un avión y lo sacara fuera del país con destino a Nueva York. Obviamente, que para la denuncia de la madre de los familiares de la víctima, un jovencito de 16 años, eh, llamó la atención del propio jefe de la policía y tomó las decisiones que tomó. El comportamiento exhibido hoy por esa patrulla de la Policía Nacional es, bochornosa, es bochornoso y es eh, indignante: indignante. Un individuo sometido prácticamente a la obediencia, un individuo que no pasa, porque no podemos hablar ni siquiera de que se trata de una rebelión, un individuo que no pasa a lo mejor de cinco pies de estatura frente a otro, con un arma en la mano, con la autoridad revestida porque andaba uniformado, con cerca de seis pies de estatura golpeando de manera inmisericordia a ese individuo a plena luz del día. Yo creo que eso nos lleva a nosotros a época superada. Este policía saca su pistola, golpea en la cabeza con su pistola a este señor y no basta con eso. Lo derriba hacia el suelo y lo golpea, que por suerte ahí había aparecido un compañero de él que se lo quitó. Individuos como estos son los que asesinan en la calle por cualquier quitameta paja, señor jefe de la policía. Policía como eso, que no tienen ningún nivel de tolerancia frente al ciudadano cuando se supone que lo primero que tiene que recibir un oficial de la policía, un policía que esté en la calle, es establecer altos niveles de tolerancia para el manejo de situaciones críticas frente a ciudadanos, sobre todo si están desarmados, y son desarmados, ciudadanos que no representan un peligro ni siquiera para la propia autoridad. Entonces yo entiendo que usted no puede dejar pasar por alto eso. Y la Fiscalía del Distrito Nacional de, 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 de la Provincia de Santo Domingo, y este señor que hoy probablemente a lo mejor esté detenido, y los familiares, tienen que presentar una querella en contra de este policía tienen que querellarse frente a este policía. Y que este policía no solamente se ha separado de la fila de la, de la institución, sino que al mismo tiempo también se ha sometido a la justicia, no solamente por abuso de poder, no solamente porque el abuso de poder es una cosa, sino por todos los golpes que recibió este individuo. Ese no es el tipo de policía que aspira a la sociedad dominicana, señor jefe de la Policía Nacional. Ese no es el tipo de policía que nosotros necesitamos como sociedad en las calles. Nosotros necesitamos policía en las calles que estén dotados no solamente de tolerancia, sino que aprendan a manejar cuáles son los procedimientos en el momento y la hora de apresar a una persona. Que si usted va a apresar a una persona, no entienda que es un tema de carácter personal que usted tiene frente a esa persona. Y usted establece los procedimientos y le coloca a la esposa de esa persona. Aquí de lo que se trata es agarrar un individuo por el cuello, arrastrarlo, montarlo en un vehículo y entrarle a maquinazo como si se tratase de un perro, ni siquiera un perro, porque nunca en mi vida he visto tratar a un, pe tratando un perro de esa naturaleza. Y hay que entender que la policía brega con ciudadanos, brega con personas, no está bregando con animales. Y si tenemos entonces policías que no están capacitados para estar en la calle, sáquenlo de la calle. Si la capacidad de este individuo es para estar en un cuartel militar, llévenlo a un cuartel militar. Pero nosotros no podemos, ni como medio de comunicación, ni como persona comprometida con una mejor sociedad, tolerar ese tipo de cosas. Y yo sé que usted ha sido una persona sumamente celosa a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Continúe trabajando con el tema de los procedimientos que al parecer sus subalternos no lo entienden, señor jefe de la Policía Nacional. Pero tampoco tolere ese tipo de conducta que por demás lanza y tira por el suelo cualquier tipo de iniciativa positiva que nosotros podamos apoyar. Y mire que estoy tratando de ser lo más eh, equilibrado posible. Y quiero separar la conducta individual de una persona de lo que implica una política. Que ha venido aplicando ustedes que esté en la jefatura de la Policía Nacional yo espero yo espero que la jefatura de la Policía Nacional a través de su vocero nos dé una respuesta en lo que termine eh, en lo que termine el programa en otro orden brevemente yo quiero eh, establecer lo siguiente el otro día aquí hubo un sometimiento a la justicia de un individuo que insultó la figura del presidente no fue un individuo que insultó la figura del presidente, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese joven? No recuerdo. Pero fue sometido a la justicia. del interior, sí. Fue sometido a la justicia por insultar y la figura presidencial, ¿cierto? Sí, sí. Eh, señor Procurador General de la República, el señor Franklin Domínguez Trujillo acaba de decir que el presidente Danilo Medina es un delincuente. Y yo entiendo que si la ley aplica para los pequeños, tiene que aplicar para los grandes. Y el hecho de que este señor sea ahijado, sobrino, primo, nieto de Trujillo, no le da él el derecho, independientemente de las contradicciones que usted en un momento determinado pueda o no tener, o la diferencia política que usted pueda tener con una persona, máxime cuando se trate del primer jefe de, 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 del del primero entre nuestros iguales, porque se trata del presidente de la República, no se trata de Danilo Medina, se trata del presidente de la República, que representa no solamente un símbolo de poder, sino que nos representa a todos. Para que este señor, este señor, esté con ese tipo de actitudes, no solamente de calificativo que podría hacerlo, sino de insulto a la figura presidencial. Y las leyes están ahí, están claras. Si quieren seguir tolerando ese tipo de cosas, bueno, perfecto, pues tolérenlo. Pero entonces no se lo apliquen solamente a la persona que por un momento determinado puedan establecer o decir cualquier tipo de insulto, porque por eso entonces que la gente lucha en contra de la impunidad, porque aplican la ley de manera selectiva. Pero hay que tener cuidado con eso, Felipe. Disculpa que te interrumpa. Oh, hay dos as asuntos ahí. Uno de ellos es que el, aquí hay... Aquí es hay comunicadores que diariamente en determinados medios de comunicación le dicen delincuente al presidente de la República. Lo otro es que la, las expresiones de, ese, de, de esa persona a quien tú haces referencia, el nieto de, de Trujillo, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo dijo en un lenguaje quizás político, tomando en cuenta que el hombre aspira a la presidencia. Y lo tercero es que habría que ver cuál será la posición de la Procuraduría, tomando en cuenta de que tal vez lo hizo con la intención de que la Procuraduría reaccione así y entonces convertir a este individuo en un, en una especie de perseguido político. Bueno, que, yo que le permita capitalizar esa situación en caso de que por eso, lo sometan a la justicia por afectar o difamar la figura del presidente. Pero por eso te digo, si lo quieren tolerar, perfecto. Ahora entonces que no apliquen eso a los de abajo. Es lo que estoy planteando. Si quieren tolerarlo por lo que tú estás planteando, perfecto, tolérenlo. Tolérenlo, no hay problema. Ahora, que no apliquen entonces eso, no lo apliquen tampoco a los de abajo. A los infelices, sí. Que no solo apliquen a los, los infelices. Anónimo. Porque la ley es para todo. La ley no es para una sola persona. Felipe. Ahora, independientemente de todo ese tipo de cosas, por eso digo, si lo quieren tolerar, tolérenlo. Tolérenlo. No hay problema. Felipe. Pero entonces después que no estén aplicando leyes para otros. Gracias por continuar con nosotros. Este es el gobierno de la tarde tenemos Felipe eh, en breve segundo la llamada del coronel Fran Durán Creo a propósito está en la línea 11. ya está en la línea 11 Francia, a propósito de todo lo que tú hablabas hace un momento, del de caso de Baní y de lo que está sucediendo con la policía nacional y de eh, estos casos donde se han vulnerado los derechos de los ciudadanos y vamos a tener la respuesta de la policía de manera oficial en este momento, coronel Durán, buenas tardes Buenas tardes. Eh, eh, para mí es un placer poder llamar. Lamento, no poder escucharlo todos los días, pero de verdad que es un honor cuando tenemos tiempo poder estar en contacto con ustedes. No se haga así que, que, que un abra... lo grababa, Coronel. ¿Cómo? No se haga que usted lo graba y lo oye diferido. <laughs> <laughs> un abrazo a Felita y a nuestro <laughs> querido amigo José Luis, así a Rosa y a Esteban. Un saludo, hermano. Eh, gracias. gracias. Estoy. Cónsono con el comentario de Felipe con relación al caso de Villamella. La gestión del mayor en la ley, y Bautista Almonte, ha sido transparente y responsable cuando un miembro de la Policía Nacional comete un exceso. Lo hemos publicado, hemos, lo hemos sancionado, y aquellos que transgreden la ley pues, han sido separados de la Policía Nacional te puede tener la plena seguridad que con ese caso, que lamentablemente eh, está en un video en las redes, ya esos policías están siendo investigados por la Inspectoría General de la Policía y serán sancionados de acuerdo a nuestro reglamento vigente. Con relación al caso de Baní, ciertamente hay una denuncia de una señora donde denuncia que esos oficiales eh, recibieron una X cantidad de dinero para no hacer un aspecto que tenían que hacer. Es una denuncia que nosotros debemos investigar porque usted sabe que no es lo que las personas digan, sino lo que se pueda demostrar. Es un caso que ya lo tiene Asuntos Internos. En las próximas horas, según me refiere, mi general García Cueva, director de Asuntos Internos no estará entregando el reporte, la conclusión de la investigación para hacerla de dominio público. El protocolo en esos casos indica que esos oficiales deben ser suspendidos para ser investigados. Así que vamos a esperar esa situación y tan pronto asunto interno concluya, pues nosotros la daremos de conocimiento público. Coronel, una pregunta. ¿Cómo va el tema del entrenamiento para los procedimientos que tiene que utilizar la policía a la hora de producir un arresto frente a la ciudadanía? Eh, seguimos. Usted sabe que ha sido una preocupación del señor director Leve que llegó. Nosotros seguimos incrementando. Eh, eh, estamos remodelando la, nuestras escuelas. Estamos abriendo más escuelas. Eh, ahora vamos a abrir próximamente la de Barahona para poder incorporar más miembros al este tipo de entrenamiento. ¿Qué ha pasado con el protocolo que ustedes publicaron hace ya más de un mes, casi dos meses, sobre el uso de la macana en lugar de sí, armas de nos, fuego? Esas son de las debilidades que nosotros encontramos y que estamos sancionando a los miembros de la Policía Nacional que no cumplen con, con ese protocolo. Durán. Eh, el, sí. Ayer hablábamos aquí sobre el apresamiento del señor Jesús o José Núñez de uno de los cañeros y hoy volvimos a tocar el tema y queremos saber cómo el destacamento recibió a esta persona que fue llevado por personas que no son policías, que no tenían una querella ante el Ministerio Público y los retuvieron en un destacamento de la Romana por varias horas violando sus derechos. ¿Qué dice la policía de eso? Mire, nosotros somos respetuosos de las leyes y somos auxiliares del Ministerio Público. Ciertamente, él fue apresado por una seguridad privada que está en un área para proteger y custodiar esa área, ¿verdad? Sí. Ellos lo protege, lo apresaron ahí inmediatamente lo pasaron a la policía con una querella. Automáticamente ellos presentan la querella. Nosotros tenemos dos horas para entregarlo al Ministerio Público porque el ministerio público es el encargado de hacer las investigaciones uh -huh. y ver si los presupuestos que se presentan a ese eh, imputado proceden o no proceden, el fiscal de romana entendió que no era jurisdicción de él y lo envió a Higüey, eso pudo haber tardado un poquito más pero inmediatamente se llevó a Higüey. El, el fiscal de Higüey entendía que no habían los elementos eh, probatorios necesarios y lo puso lo puso en libertad es decir nosotros como policía solamente cumplimos con custodiarlo y enviárselo al ministerio público para que ellos determinaran qué grado de culpabilidad tiene con ese señalamiento que se le estaba haciendo pero Jesús sabe que nosotros somos muy respetuosos de él y nunca hemos tenido problemas con Jesús usted sabe que él tiene muchos años en su lucha y hemos sido Acompañante prácticamente de él para que él pueda eh, ejercer el derecho que ellos alegan. Franfeli, una pregunta, de ¿cómo sí. está, hermano? Bien, está. Mira, hermano, el programa de, de, de los policías de, que estaban en sobrepeso que ustedes tenían. <laughs> Yo sabía que. Y que el jefe de la policía inició un programa para que esa gente se pusieran en la línea y a lo que les recomendaba. Sí, dieta balanceada. ¿Le está dando alguna asistencia económica a la Policía Nacional para que esos policías, que a veces agarran el día donde quieren y tienen que comer lo que sea, por eso no pueden tener no pueden estar en, en, en la línea desde el punto de vista del peso, el físico? ¿Está la Policía dando algún tipo de asistencia para que puedan ellos eh, ingerir esa dieta balanceada que recomendó la Policía? Lo que, lo que sí te puedo decir es que la institución está haciendo un gran esfuerzo. Eh, tanto de hora a hombre como de seguimiento a, a, a ese personal, eh, que por cierto tenemos el lanzamiento este domingo a, la, a las 8 de la mañana en el Centro Olímpico. El seguimiento eh, va desde toda la analítica que tiene que tener una persona que se somete a este tipo de régimen hasta un seguimiento eh, continuo y constante a todo lo largo del tratamiento. Yo estoy, Ese, yo estoy de acuerdo. Senasa con... nos está acompañando en, en este proceso y se le han ayudado sí con su dieta. Yo sé que habrá que claro. buscar la forma de, claro. de ayudarlo porque una dieta no es fácil. Y no, y no solamente para esos policías que están en sobrepeso, que comen lo que encuentran, sino también para que llamar la atención del gobierno, para que le ponga un salario justo y digno a, los policías, a, a la Policía Nacional para que puedan comer bueno. esa dieta balanceada. Yo cumplo con llamar y aclarar lo que usted estaba haciendo. Esa es otra cosa. Mire, Pero un abrazo. La situación durante Bonao, ¿qué fue lo que ocurrió hoy durante las protestas? Que de hecho hay hasta un agente de la Policía Nacional herido. También en Tamayo hubo protestas hoy. Estoy esperando el reporte del coronel Pocher, el director regional de ahí. Lo acabo de llamar antes de llamarlo a ustedes. Y él me va a pasar el informe. Tan pronto me lo pase, se lo hago de conocimiento. Gracias, pase buenas. Un abrazo y a siempre. Gracias. Continuamos con la tanda de comentarios. Corresponde el turno a José Luis Mendoza. Oh, Mentira, es de Alcántara. Era para ver si estaba atento. No, no era para ver si estaba atento. Y yo voy a decir que buena idea. Aunque no, pues. yo hablo con mi tío bienvenido. Era para ver si estaba atento. Oh, pero no sé. vi que es un hombre que siempre está ah, en bueno, atención. Ah, bueno. de Alcántara. Yo quisiera comenzar por lo último que dijo Felipe sobre la intervención de, de Ramfi Trujillo antes de mi comentario central, y decir lo siguiente. Ciertamente hay una clase política en la República Dominicana, un partido político que está upando la candidatura de este individuo. Que, que me disculpo porque tengo amigos dentro de ese partido, pero no es más que un individuo. Y no solamente ha detractado y detracta cuando le da la gana a la figura presidencial, a la vicepresidencial, sino a todos los, los, los actores del sistema político nacional dice lo que le da la gana, para él nadie sirve, para él todo el mundo es un delincuente, para él todo el mundo es un ladrón, pero es la única forma de dar respuesta a veces a preguntas que en ocasiones cacciosa le hacen algunos medios de comunicación y como no tiene respuesta inmediata, porque para mí no tiene dos cheles de capacidad para enfrentar ningún tema, él entonces termina diciéndole a todo el mundo que es un sinvergüenza, que no sirve. Y yo le quiero recomendar a los amigos del Partido Democrático Institucional PDI, que no sé si ciertamente termine siendo candidato a ese partido. Que por lo menos, ese candidato que que, que le controle la lengua y sé que él no sabe hablar de otro tema, de otra cosa, que, que lo pongan a estudiar, que todavía hay tiempo. Y hay un plan de alfabetización que creo que el gobierno no lo ha cerrado, si que él no sabe hablar de muchas cosas. O hablen con el doctor Palacio, que es muy buen eh, psiquiatra. Hay psicólogos que cobran barato, ¿sabes? Sí. psiquiatra también. Eh, dice, y medicamentos que, que, medicamento que lo que regalan una, la farmacia del pueblo. Que él es una realidad bueno lo que dice que una realidad veremos. Yo conozco casos donde habían encuestas que le daban 23%, 23% y cuando el panorama político se define, lo colocan en su justo lugar. Para mí, esto no es más que un ensayo fallido de alguien que perdió la vergüenza, que llega a la República Dominicana a acabar con el sistema de partido, entendiendo que puede sacarle provecho a eso. Y que me perdonen mis amigos que están ahí. Y no lo digo porque detrató la figura del presidente de la República. Porque constantemente en los medios de comunicación, en los medios de comunicación. Aparecen quienes le dicen tres cosas al presidente, porque es el que ocupa la primera magistratura del Estado. Y le dan respuesta, a otros no le dan respuesta según la importancia. Pero yo creo que él tiene que evitar el que la clase política, los actores fundamentales de la clase política, comiencen a decirle lo que tienen que decirle. A menos de que él sabe que no puede ser candidato presidencial en la República Dominicana bajo ninguna circunstancia. Y él lo sabe. Su globo de donde está sacando el cuarto para la campaña, que tampoco le importa. Él tiene que entender que si es de los cuartos de él, lo está votando. Y que me perdone, que no con esto estoy defendiendo ni a Danilo ni a nadie. Estoy defendiendo la clase política nacional que la ha insultado y la vive insultando permanentemente porque no sabe qué decir de la economía nacional. Nada más dice que va a sacar a los pobres de qué sé cuánto, que va a sacar a aquello, pero no sabe ni cómo hacerlo, ni sabe tampoco orquestar la idea de cómo él va a sustentar lo que dice. Que me perdone los amigos de ese partido, que son mis amigos, pero creo que enfocaron y apuntaron mal. Y cuando tú apuntas mal, ustedes no tiende a acertar en el blanco. Que me perdonen. Miren, yo quería la semana pasada referirme a un tema que tuve que personalmente investigar y contactar en el día de hoy cuando estábamos hablando del tema de la muerte postnatal. En ese momento que Felipe hablaba con toda razón y José Luis Mendoza, y preguntaban, pero ahí están computando estadísticamente las mujeres... Parturientas haitianas que van a los hospitales. Y yo decía: bueno, porque aunque mueran pocas personas dominicanas, tres o cuatro o cinco, es que no puede morir ninguna. Y aunque mueran 400, 300, 500 haitianos, es que no puede morir ningún bebé. Yo lo decía, pero ¿por qué no están en las estadísticas? Oye esto, Felipe, atención portal para que las autoridades de salud pública hagan una investigación. La mafia con las parturientas haitianas en la República Dominicana, no solamente se den los hospitales de la frontera, se den todos los hospitales del país, compuestos con la administración en la mayoría de los casos, con el personal de esas maternidades, de esos hospitales, y antes de parir, alguien lo contacta y la reciben y ni siquiera le preguntan cómo se llama y, si, y se presentan ahí sabiendo que no hablan español y dicen yo me llamo Rosa Encarnación, la anotan como Rosa Encarnación, por eso usted no va a ver a GPA o a, a Juliana Luis en una estadística de esa del hospital. Vayan y búsquenla ahí en la maternidad de San Lorenzo de Alumina. Vayan a la Alta Gracia. Vayan al hospital Pedro Enrique Jureña de allá de Santiago. Vayan, que el mes pasado, las informaciones que tengo y que subieron también algunas autoridades de allá, de 686 eh, mujeres que parieron, casi 500 fueron ciudadanas haitianas. Pero cuando te los libros de registro de quienes parieron ahí, en quienes se invirtió los recursos de ese hospital. No aparecen los nombres de las haitianas. Porque le dan el nombre que le da la gana. ¿Sabrá Dios cuánta gente ha dado a luz? ¿Cuántas ciudadanas haitianas ha dado a luz con el nombre de mi amiga y hermana Yulisa? ¿Cuántas cuánta, cuánta ciudadanas haitianas? O con eres, el nombre de Rosa. Tú eres loco. ¿eh? O de Michelle. Mi Yo dime. no sé. Entonces, esa mafia está ahí dentro en el Ministerio de Salud Pública. Y tiene que investigar a los inspectores de salud pública. Porque cuando van a dar a luz, la mayoría de ciudadanas haitianas, espanturientas haitianas. El nombre que dan no corresponde con la identidad que ciertamente tienen. Pocas son sinceras, lo dicen y la atienden. Y le ponen el nombre en el libro que le da la gana. Por eso, cuando suman, es difícil encontrar las estadísticas de las paturientas haitianas. Pero ese es el caso, Eddie, de, de la, de la, del origen de la nacionalidad de esas paturientas. Ciertamente, lo que tú dices es una realidad. Si las personas, si un equipo de investigación se pusiera a. A madrugar en, en las maternidades de la capital y unos cuantos días se va a dar cuenta de que a veces llegan incluso autobuses cargados de parturientas haitianas que van y dan a luz. Sí, pero que eh, son parte de esa mafia. Pero independientemente de la mafia, para los fines de registro eh, y, de lo, y, y del interés de ir clasificando y tomando medidas eh, que vayan en procura de ir reduciendo esa tendencia de mortalidad eh, en los nacimientos, es el hecho de que tal vez. No que pongan el, el, el origen si son haitianos o no son haitianas, sino especificar si tenía o no tenía historial médico. No, pero es que no es eso. Es que aquí lo que estamos procurando, dentro de lo que planteó José Luis, con mucha razón, y Felipe Romero es pero ven acá, no están cargando la estadística de, 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 de muertes postnatales sí, 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 sí. a los dominicanos. Sí, se, le está, si se le está endosando, endosando? a entonces, la sociedad dominicana. Entonces, parte del fracaso de Haití como Estado. Esa, entonces, sí. Sí. entonces, mira dónde, mira, para, mira, mira dónde que está la respuesta. Toda la vida. Para los fines de políticas de mejoría, independientemente de eso. Es que no puede ser independientemente. No, tú, tú dices que no puede ser independiente, no, pero no yo, prefiero, ser independiente. yo prefiero no puede que serlo. mientras tanto, si no me van a decir que son haitianas, que por lo menos me digan cuántas llegaron con historial no, médico, no, no, cuántas llegaron no, sin historial médico. Pero, pero diciendo, que, no, que no te lo digan, excusa Edi, es básicamente el resultado de que tú no puedas ni siquiera controlar tu frontera. No, pero lo que yo te estoy diciendo, Esteban, es para que usted vea dónde está la respuesta que quería José Luis, la que quería Felipe. Cuando llegan con la mafia en complicidad con el intermediario, las autoridades de ese hospital, nunca registran el nombre, la identidad real de la ciudadana haitiana. Dan el nombre de la dominicana cualquiera que le llegue a la mente y aparece el registro. ¿Y tú crees que quien la recibe no sabe que es haitiana? Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Todavía no saben hablar español y le dan el nombre de quien sea. Ahí es que está la madre. Ahora, ahora, el problema no está, perdóname, Edi, en que la reciban en un hospital. Porque después que una haitiana o venezolana, puertorriqueña, española, rusa, del país que tú quieras, llegó a la puerta de un hospital con dolores de parto, con centímetros ya recorridos, lo único Hay que, que atender, le ¿no? queda al hospital es a No, atender, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Pero, pero eso ha estado todo momento fuera de la discusión. Ojo, eso ojo, está también, fuera de la discusión. Pero, pero eso nunca en el debate. La discusión es que pero si fue haitiana, si fue haitiana pregunta, la que se murió un bebé y se registra Que no aparezca como Juana Pérez. Para que el registro estadístico aparezca de cuántos dominicanos por Natalia. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es cómo ella de la frontera llegó al hospital. No es que nada más no es de la frontera. Esa es la no hay es que no es de la frontera. Pues, es que tú vas a cualquier barrio de este país y hay un intermediario. Que encabeza la mafia de llevar a esas ciudadanas haitianas que están embarazadas son en esos tú, barrios tú, de la parte alta y la llevan aquí no. a los aquí hospitales hace, de los minas. Es que hacen tour, como claro. dice Felipe. Oye, oye, oye. Y las autoridades saben cuánto cuesta el tour, quién lo hace, cómo se llaman los que Le cobran 10 mil pesos a cada mujer de esa que llevan a un hospital. Claro, claro sí. pero le estoy diciendo que no es en la frontera. Por ejemplo, tú vas a los minas. Yo estuve en los minas, en la maternidad, por casualidad, buscando un amigo que, que debe recogerlo frente a la maternidad. Y yo quiero que ustedes vean de qué manera opera la mafia entrando esas mujeres ahí. Hasta 5 mil y, míseros pesos, Claro, y las poco. autoridades no lo saben. Y yo fui y me di cuenta de ese tema. Y mira lo que acaban de denunciar en Santiago. Entonces, si el gobierno permite toda esa vaina y que los cuartos de este país se vayan en ese tipo de mafia. Porque si no existiera la mafia de que tienen 8 meses, buscan un lugar donde ellos puedan dar a luz sin tener que ser carga para la República Dominicana. Porque después que ya están a punto de dar a luz, nadie la va a dejar morir. Y nadie puede nadie puede permitir eso. Bueno, la regla dijo que va a dar lo real es, a un, un hospital en Sí, lo real de todo ¿Cómo esto se lo hagan es. En Juan lo real se lo, de todo, se lo todo hagan esto. En no. Lo real de todo esto es que hay una mafia que está operando a nivel nacional en todos los puntos importantes del país donde existen hospitales públicos y principalmente maternidad, donde en complicidad con las autoridades administrativas y personal de esos hospitales, están recibiendo hasta para los chequeos. Hasta para los chequeos. Y no es que uno se opone. Pero si estadísticamente los 1.500 que han muerto, hay 300, 400 dominicanos, díganselo a uno. Pero no es posible que ese grupo de sinvergüenza y vagabundos de algunos hospitales le pongan el nombre que le da la gana para no identificar a la ciudadana haitiana. Y hoy no tengamos nosotros una estadística para nosotros saber qué tipo de política vamos a aplicar nosotros para tratar de disminuir el, el número de niños nacidos después de haber nacido. Entonces, aquí no hay nada, aquí no hay por dónde pensar, porque todo es una maldita mafia con relación a esos ciudadanos. Por eso. Esa migración haitiana no va a disminuir nunca, porque aquí hay un grupo de sinvergüenza dominicano que de esa ilegalidad, de esa, de esa entrada irregular y ilegal de haitianos están haciendo fortuna y buscan a quien cooptar en cada uno de los renglones sociales e institucionales del país para ser cómplice cómplices de eso. Miren lo que están en los hospitales, que yo espero que a partir de hoy el Ministerio de Salud Pública inicie una investigación seria con relación a este tema. Porque está ocurriendo en todos los hospitales, principalmente en maternidad del país. De, 4, de 686, el mes pasado que parieron a Pedro Enrique Jureña de, Haití, de, 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 de Santiago, 498 eran haitianas. Mira, yo tengo un dato. Del ¿Y cómo diablos van a alcanzar los cuartos de salud pública para atender a los dominicanos? Por ejemplo, en el y que hospital... me perdonen. Y reitero, cúsame, Rosa. Yo no soy xenófobo. Yo no tengo nada en contra de los ciudadanos haitianos. Yo lo que soy es dominicano y estoy viendo cómo nosotros, poco a poco, estamos perdiendo lo que es nuestro. Pero eso no le corresponde a salud pública, Eddie. No le corresponde a salud pública porque si estamos hablando, como dice Yulisa, de que human, en términos humanitarios hay que atenderlas cuando llegan al hospital, sea ¿Y por la En términos legales o sea que es un registro. En términos claro, legales que es un registro, bueno, claro. está bien, pero a lo que me refiero sí, es. Sí, a que eso es que, lo que no se hace. Pero a lo y que en me refiero es. la aplicación de la ley hay que saber cuando entran embarazadas o sin embarazar por la sí. frontera, sí, cómo ah, entraron claro. pero, pero y a dónde ya, van. Ya lo dijiste, por la frontera. Entonces, esa mafia no es a salud pública que se No, pero los hospitales son receptores. Claro. Los hospitales son receptores. son receptores de una. Generador estadísticas. Sí, está bien, pero son generador estadísticas son de, una, generadores de, una estadística, ciudadana, de una ciudadana que salió de la frontera. No, pero hermano, es que. Si sí la levantan, sé, señores, por ejemplo, en el hospital de Dajabón. No me digas no diga que el origen de la mafia está en el hospital. En el, el hospital de Dajabón, en el 2017, no hubo llego. 119 partos. Pero hay que hacer reiterar. Dicho correcto. por el director de ese hospital, de esos 119 partos, 100 fueron a Ciudadana Pública y 19 a Dominicana. Sí, pero mira, mira, mira que es lo que yo estoy buscando. O sea, que si hay estadísticas. ¿Cómo me diciendo que no es salud pública. No es salud pública. Perdón, hermano, aquí. Oye, ni, no tú, perdón, espera, mira, ni tú, ni yo, ni nosotros somos los encargados de personal que permitimos que entre cualquier ciudadana haitiana y no la registren con el nombre que es para saber estadísticamente de quién se trata. Es mío el, el, el caso. Yo soy que trabajo en esos hospitales. Es el manera, personal de salud pública. De todas toda se... manera, salud sí, pública publica los informes de la cantidad de parto que tiene el ciudadano. Hermano, mexicana. hermano, que estoy diciendo y estoy delatando eso frente se falsea, al país. Se está denunciando, Datos que no son reales. Por eso, cuando José Luis Felipe. Tenemos una estadística pasada, endosada que se claro. nos ha pegado. yo lo que estoy delatando aquí, una, algo muy serio, de una mafia que hay. Y que salud pública tiene que revisar el personal de cada uno de esos sitios que están involucrados en ese tema. Eso es lo que yo estoy diciendo. A mí me importa si vengan desde Burundi donde le dé su maldita gana para ir. Ahora si fue Dominicana que parió dominicana. Cuando vienen a ver aquí no se sabe verdaderamente cuánto haitiano haitiano hay en la República Dominicana porque ahí está registrado que una mujer dominicana parió un dominicano. Tú no me estás entendiendo. ¿Cuál es el tema? La profundidad del tema. Cuando vienen aquí han parido aquí medio millón o un millón de haitianitos en dos años, y aquí está registrado que nada más parieron 25 mil. Esa es la gravedad de lo que yo estoy diciendo en esos hospitales. Y eso es lo que el Ministerio de Salud Pública tiene que prestarle atención, porque va a llegar un momento... Pero, pero pudiera, ser, pudiera ser la Dirección General de inmigración. Pero que esto no pudiera ser, pudiera hermano. Ser el Ministerio de Interior y Policía. Pero que no pudiera ser, es que si tú estás en un hospital, yo estoy en un hospital y tú me traes a, a, a una ciudadana haitiana, que me dice, mira, hay que, hay que prestar la no, atención. Eso lo va fácil y va no, a parir. Tenemos, el, el personal es que no de tenemos, emergencia. No tenemos constancia de que sea así. el La personal... no, constancia la tengo. Yo la estoy trayendo porque yo, cuando yo digo algo aquí es porque yo tengo la constancia. La constancia. Y cuando yo digo algo aquí es, que no me ha dementido nadie nunca la constancia es porque la... tengo la información, fui desdigna y comprobable, la mejor la constancia, Esteban, denuncia, son los resultados. Pero la, ¿no la constancia, sí, pero la constancia, esta es estadística. Es la estadística. Bueno, entonces, ¿Y lo que, amada, y, y, ¿qué es lo que estamos director, reclamando... Al director de la maternidad de los lo y preguntarle cuántas partes no, 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 no. eran haitianas Aquí, y cuántas eran este, no, no, Los sofismas para los sofismas. Aquí estamos reclamando, Esteban. Es que, entre otras cosas, se respete la estadística. La estadística sobre la base de la realidad. Sí, pero no, no es otra cosa. No sabemos si no se están respetando las estadísticas. Pero bueno, no lo sabes tú, yo sé que no. Pero si yo sé, no, sé que no, porque cuando vienes a ver tú vives con una desconexión total del no, electricidad. De, no una desconexión de total, sino que, sino que si salud pública emite, si salud pública emite un informe estadístico, emite un, un informe estadístico. ¿Tú vas a los hospitales? Yo voy a los hospitales. Lo que hospitales. estamos denunciando claro. últimamente tú has ido de, 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 de está bien, está bien, Porque espérate, tú no, no haces turba a los hospitales tampoco. Lo no, que estamos no, denunciando. No, aquí. no, pero tú el, no lo visitas. Eso es lo primero que yo te porque dije. Lo primero Yo te dije que si tú haces un levantamiento o una vigilia... De madrugada en cualquiera de las maternidades del país te vas a dar cuenta cuando llegan esas guaguas de, de parturientas haitianas de la mafia a la que tú haces referencia, porque estoy de acuerdo con lo de la mafia. Ahora lo que digo es que la solución o el paliativo para solucionar o enfrentar esa situación no es salud pública, pues mira, es migración, si es correr de los la hospitales, mafia desde la frontera, si viene de los hospitales. porque esas haitianas, viene, si vienen de Haití. Si vienen de Haití, entonces la mafia está en la si la, sí, Claro que sí. Si se segregara correctamente las estadísticas, uno supiera más, mejor el tamaño del problema. No, pero espérate, para cerrar. Y el tema. ¿Qué, qué política Oye, tiene me que Oye, yo no llevar? estoy hablando aquí de lo que tiene que ser migración para no permitir la entrada de ciudadanos gitanos ilegales. Yo lo, yo lo he dicho todo el tiempo, eh. Eso no es, eso no es lo que yo estoy hablando. estoy hablando de las estadísticas en los hospitales, de parturienta. Ese es el tema que me estoy refiriendo. No del que pare con una comadrona en la frontera y que lo permiten entrar a la migración. Estoy hablando de lo que está pasando en los hospitales. Y que no se sabe en este país cuántos ciudadanos haitianos de verdad han nacido en los últimos Hay años. Hay un dato alimentado por la realidad haitiana. Regresamos a este gobierno de la tarde. Toca ahora el comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Rosa. El saludo a nuestros compañeros. De alguna forma, aunque con otros matices, voy a darle cierta continuidad al tema. Porque una buena parte de esa problemática que se relaciona siempre, siempre al tema fronterizo y a la migración desde Haití hacia la República Dominicana. Una migración que todo el mundo sabe, por lo menos creo que la mayoría domina, está netamente eh, motivada en el fracaso de un país, de una nación que nunca ha tenido un proyecto nacional coherente, que cuando pareció tenerlo, el costo era muy alto, una dictadura sangrienta como la de François Duvalier, Papadoc, continuada por, por si todo esto fuera poco, por uno más incapaz que él, que fue el caso de, de Jean-Claude, Baby Doc, un muchacho que siendo un adolescente de 19 años, le toca heredar el trono de un país. Su siguiente noticia más importante, siendo jefe de Estado de esa nación, fue cuando 11 o 12 años después se casa con una miembro de esa élite haitiana y la boda pues, prácticamente parecía la de una la de la realeza europea. Esa es parte de la desgracia haitiana. 1986 se da la caída del reinado de los Duvalier, y eso, en vez de ser sustituido por un proceso que proyectara algunos niveles de desarrollo, lo que hizo fue reproducir. Los pleitos de caciques, los problemas de generales de Montonera, que aquí en la República Dominicana se dieron posteriormente a la caída de Lilís, en Haití se estaban reproduciendo 80 años después, con Anfi, con aquel, con el otro, con el que venía. Se hace un ensayo electoral, del cual todo el mundo recuerda, sale la primera aparición estelar eh, como político en campaña, porque ya era un personaje de nivel nacional de Jean Bertrand Aristide, de ese primer Aristide. Porque Aristí también evoluciona como figura y, e involuciona, yo diría que como, como eh, ofertante de alguna solución al problema haitiano. Terminó convirtiéndose en lo que él mismo combatió. Terminó creando cuerpos que nada tenían que envidiar a los tontomacuts, que nada tenían que envidiar a los peores esbirros de la dictadura. Haití ha sido, por lo tanto, un perfecto ejemplo de procesos inconclusos, de procesos frustrados y donde más que nada una masa, un grupo. Eh, nacional una sociedad sumergida a los peores niveles de pobreza del hemisferio occidental tienen como primera solución a su infierno a su situación simplemente a cruzar hacia la República Dominicana encontrar qué oportunidades de trabajo que las hay en tanto se ocurre un desplazamiento natural donde esa mano de obra barata va a los trabajos menos calificados originalmente a la agricultura esencialmente la actividad cañera y luego a otros rubros porque también hay que decir que esa ese grupo haitiano también ha sabido, como es natural y como pasa en cualquier otro país del mundo, evolucionar a otras tareas, incluso de mayor calificación. Tanto así que el exiguo, pequeño porcentaje de haitianos que llegan a obtener algún tipo de enseñanza básica en su país, eh, pueden, producto del de manejo de diversas lenguas y ciertas facilidades, ciertas habilidades eh, cónsonas con, con un pueblo de gente que tiene que trabajar el doble, el triple a veces para obtener las mismas comodidades que cualquier otra persona en otra región del continente. Entonces también ha habido un grupo que ha sabido aprovechar las bondades de, por ejemplo, el desarrollo del turismo, entre otros aspectos, para también ir creciendo conforme la economía dominicana lo ha hecho. ¿Dónde está la problemática? Porque la migración no es nueva, ni la inventaron los haitianos, ni la inventamos los dominicanos que emigramos a Estados Unidos y a Europa. La migración es parte de la historia de la humanidad. El hombre ha estado migrando siempre. La diferencia es que hace unos 3, 4 siglos, comenzaron a gestionarse las realidades políticas, geográficas, legales que hoy conocemos como el Estado. Y siendo el Estado en primera instancia esa demarcación donde una autoridad tiene el monopolio de la fuerza, de la violencia, y luego esa misma autoridad hace prevalecer sobre la base de ese monopolio de la fuerza. El cumplimiento de unas normas, una constitución, unas leyes, un reglamento, y de ahí emana todo lo demás. Propiedad privada, sociedad de mercado, eh, contratos, eh, tribunales, etcétera, etcétera. Siempre hemos insistido que la frontera debe ser donde comienza un país, no donde termina, es donde comienza a notarse de inmediato que usted está en un Estado de Derecho que tiene ciertas particularidades. Como hemos siempre dicho, que el mismo emigrante dominicano, el que sale, no le dan un cursillo cuando llega a esos países de que, mira, aquí ciertamente que la policía va a hacer su trabajo si tú violas las leyes de tránsito. No, por simple, eh, muchas veces, capacidad de ver lo que está a su alrededor. No, no vuelve a repetir patrones de conducta que a lo mejor así en su país o en su lugar de procedencia, que generalmente es el tercer mundo. En el caso nuestro, eh, donde siempre he insistido, tenemos todo el derecho, toda la autoridad que manda de nuestras leyes y de nuestra condición como país soberano e independiente, aunque no por eso deja de estar en un contexto mundial e internacional que muchas veces no es favorable, en tanto tenemos una economía con la dependencia del consumo de ciertas metrópolis, esencialmente el caso estadounidense, porque tenemos también una adscripción a ciertos mecanismos continentales, a ciertas políticas globales, no hay dudas de que también esa soberanía, entre otras cosas, está contextualizada. Ahora nosotros tenemos todo el derecho a, entre otras cosas, generar políticas que beneficien a quienes dentro de estas fronteras y dentro de estas normas cumplan las leyes, generen riqueza, paguen impuestos y puedan aportar a que nuestra sociedad sea más productiva y más justa. La idea de que la República Dominicana debe cargar sí o sí, por amor al prójimo, por cualquier otro principio, con la problemática de una nación que no le ofrece en estos momentos nada, nada a sus nacionales. Para sentirse allí seguros, sentirse prósperos, sentirse en capacidad de realizar sus sueños, entonces genera por suma facilidad el chance de que muchos vean su Edén simplemente viniendo hacia la zona oeste de este país. Eso no tendría nada de malo, probablemente, si este fuera una nación como otras del mundo desarrollado, donde las tasas de natalidad fueran bajo cero, donde por cada 100.000 habitantes muriera más gente de la que nace, como ocurre en Japón, España y otras naciones desarrolladas. No. Aquí no existen las necesidades de una sustitución Demográfica tan grande, como si la tienen otros países, que incluso imponen cuotas al año de visados específicos, porque necesitan quien cuide a sus enfermos, necesitan quien trabaje en su agricultura, necesita quien también trabaje en la fase de su construcción, sobre todo la que exige mucha fuerza muscular. Ese no es el caso de la República Dominicana. Es más, ni siquiera lo es, donde tradicionalmente ha trabajado a la mano de obra haitiana. Esto ha ocurrido por la conveniencia, sobre todo en los sectores oligopólicos que se han beneficiado de pagarle la mano de obra barata, que no exige nada más que ese pago al final de, del mes o al final del jornal incluso. Mientras que el ciudadano dominicano, por menos nivel académico que tenga, sabe que es un sujeto de derechos y puede mínimamente asesorarse. Y tiene sobre todo también una mentalidad que le lleva casi siempre a agruparse en algún bloque sindicalista, gremial, cualquier tipo de agrupación, que pueda defender sus derechos colectivos. Esa es la diferencia, no es otra. Por eso el Estado ha violentado sus propias leyes y jamás ha sido posible devolver a la legalidad ni al Estado ni a las personas físicas y jurídicas que violan todos los días el día 80-20 y las distintas normativas sobre cuán, qué cantidad de empleados tienen que ser dominicanos en una empresa. Eso hace rato está mandado a guardar. Eso sí ha sido letra muerta. De manera que el tema de los hospitales es importante porque no pretendemos jamás que la solución tenga que ser dejar a nadie sin la atención médica porque son seres humanos y eso es lo primero. Y este es un país, entre otras cosas, signatario de todos los acuerdos habidos y por haber de respeto a los derechos humanos, y al migrante, y al refugiado, etcétera, etcétera. O no fue este país el que abrió, incluso en medio de una dictadura, sus puertas a, a refugiados de muchísimos otros países, incluso algunos culturalmente muy alejados de nosotros. Entonces, no es verdad, insisto, que un grupo de ONGs, de las cuales yo cuestiono mucho sus intenciones, por no hablar de su comportamiento, porque la historia reciente está ahí, no resisten. Ningún tipo de examen en relación a lo que ha ocurrido muchas veces alrededor de esos grupos en otros países, en el mismo caso de Haití, por cierto, que nos toca bien de cerca, o en países africanos con igual eh, nivel de desgracia. Y vienen este país aquí a, a decir lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y con la rapidez que hay que hacerlo. So pena de que en el próximo informe que ellos saquen, eh, pa, bueno, se publique lo que se publique. Y mire que yo nunca he estado en desacuerdo con que a nuestro país se le mida en consonancia con los estándares que son exigibles en esta época. Pero quería dejar claro eso. Las autoridades, en todo el sentido, y de los hospitales son una de ellas, están obligadas en el marco de las estadísticas. ¿A que, señores? A nutrir la realidad no es otra cosa. Eso es lo único que le pedimos. Es a nutrir a la ONU, la Organización Nacional de Estadística. Nutrirla de la realidad. Lo que no se puede nutrir es de la fábula, ni del mito, ni del yo quiero. Porque las emociones no son argumentos. Eso hay que aprenderlo. Y lo que emocionalmente es satisfactorio para mí no tiene que ser una realidad. Entonces... Tenemos que separar una cosa de la otra. La corrección política en el mundo está imponiendo eso. ¿Cómo usted se siente? No, no, no. Una cosa es eso y otra cosa es la realidad. Ah, yo me siento un millonario atrapado en el cuerpo de un pobre. Bueno, el popular no me tiene que depositar 5 millones por eso. Eso también hay que entenderlo. Entonces, vamos a ir aprendiendo poco a poco también, a ir eh, defendiéndonos como nación. Entre otras cosas, haciendo un manejo eh, realista. No tiene que ser, eso no es racista. Eso no carga a nadie eh, en, en materia de, de ningún elemento discriminatorio. Ahora, simplemente necesit necesitamos saber quiénes hacen uso de las riquezas que este país genera y que se le conculca al que produce. Eso es todo. Voy a cerrar diciendo, porque el tiempo se nos va, que hay una diputada, vamos a ver si recuerdo el nombre, Betsaida, ¿verdad? Eh, de López, quien ha tenido a bien, me imagino que dentro de sus múltiples ocupaciones, eh, volver a meter la eterna discusión. Relacionada, ah, bueno, aquí tengo el nombre, se llama Besaida, no Besaida, Besaida, sin la T. El nombre hebreo original tiene Betsaida. Besaida Mercedes González de López. Esa es una diputada que ha tenido bien la introducción de una resolución donde pide que se cumpla la ley 4400, que es la famosa ley que en su momento se introdujo por gestiones de mi amigo, eh, mi conocido, incluso, Elías Juez sin Chávez, relacionada a la lectura de la Biblia en las aulas. Eh, yo que muchas cosas las comparto, las debato, las discuto relacionadas a ese tema, siempre me hago una pregunta. Usted que es abogado, usted que son conocedores de la ley, ¿qué dice qué dice la ponderación en términos legales? Constitución está por encima de ley, ¿verdad? Y la Constitución dice en su artículo 45, entre otras cosas defiende la libertad de cultos, este Estado se describe como un Estado laico, aunque tiene también la contradicción de tener un concordato con el Vaticano, con la Santa Sede, desde la dictadura, y le da unas condiciones de privilegio a la Iglesia Católica que no le da a otros grupos que por cierto siempre me pregunto por qué luchan luchan por derogar los privilegios de una o por igualar todos los mismos privilegios lo segundo. ¿Eh? eso es importante también aclararlo ¿eh? eso es importante también aclararlo y lo dice alguien que me identifico en el segmento más conservador de, de, de la nación que cree perfectamente que esta es una nación que tiene un origen cristiano con una influencia judeocristiana cristiana occidental y que tiene valores heredados precisamente de, esas, de esa ascendencia cultural por lo que somos hoy. Que sea así por desgracia, por el tema del descubrimiento, es el resultado de siglos de historia, chocando y generando resultados. Por último, yo creo que estamos ante una discusión estéril. Eh, Farideh Raful tiene razón cuando dice que son los padres los encargados de eh, supervisar la formación espiritual de los hijos. En el aula hay gente que tiene o no creencias religiosas o no las ha formado o que sus padres tienen creencias religiosas distintas y usted se imagina lo que podríamos estar generando sobre todo en muchos jóvenes si comenzamos a generar dentro de las aulas otra vez aspectos como la discusión señores simplemente la interpretación religiosa de la Biblia pero por Dios vamos ahora a luchar aquí por la reforma y la contrarreforma después de cinco siglos y cuatro seamos cuidadosos a veces con lo que pedimos porque el resultado muchísimas veces no estamos capacitados para soportarlo, y creo ciertamente que hay muchos valores en la Biblia y en otros textos llamados sagrados o que se entienden por sagrados que pueden ayudarnos a formar una mejor nación. Y la enseñanza de religión podría abarcar perfectamente a la Biblia, podría abarcar al Corán, podría abarcar a los distintos textos sagrados sin necesidad de hacer de esto un debate, insisto, estén. 6:42 minutos, seguimos hasta las 7 de la noche en este gobierno de la tarde correspondiente a este martes 16 de octubre, el planteamiento de Esteban Delgado. Gracias Rosa, gracias a los amables oyentes, a los compañeros aquí. Recientemente eh, hacía referencia a José Luis Mendoza sobre la característica en términos de, de lucha presupuestaria que tiene el Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado porque es el único poder del Estado que no tiene la posibilidad de influir de manera directa en la partida presupuestaria que ha de asignársele cada año que se conoce el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. Para el próximo año 2000, 2019, el Poder Judicial tiene una asignación presupuestaria de 8.052 millones de pesos. El Poder Legislativo tiene una asignación presupuestaria de 7.280 millones de pesos, si no me equivoco, déjame ver si estoy viendo bien aquí. Sí, así es, 7.282 millones de pesos. La diferencia entre el presupuesto del Poder Judicial y el presupuesto del Poder Legislativo es de apenas 600 o 700 millones de pesos, o sea que son presupuestos prácticamente similares. A veces uno se pone a pensar eh, para qué tal vez necesita tanto dinero el poder legislativo si tomamos en cuenta que tenemos un Congreso de 193 diputados que dicho sea de paso son muchos y de 32 senadores legisladores que operan en un mismo local, o sea, en el Palacio del Congreso Nacional desarrollan labores de de conocimientos, de proyectos, iniciativas legales, discuten en comisión supervisan o están llamados a supervisar o darle seguimiento a la forma en que ejecuta su presupuesto el gobierno y las instituciones del Estado a través de la revisión de las memorias de cada uno. Y posiblemente han de tener oficinas instaladas tanto en el Palacio del Congreso Nacional, que como dije es un solo local, como en las provincias que representa cada senador. Y si es así, una oficina senatorial sería una por provincia, más la del distrito no sería más de 32. Hago esa referencia para luego entonces caer en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder judicial. El poder judicial entonces es una Suprema Corte de Justicia con 16 jueces, si no me equivoco. De acuerdo con informaciones que publican su portal de internet, tiene 33 cortes de apelación con 50 salas, 171 tribunales de primera instancia con 277 salas distribuidas en todo el país, más 231 juzgados de paz. La justicia tiene que ejercerse en todos los rincones del país, tiene que llegar a todos y cada uno de los ciudadanos de la República Dominicana independientemente del punto donde estén. Por lo tanto, se requiere que la justicia se ejerza con dignidad y se requiere no solo una cantidad importante de personal calificado para el ejercicio de la justicia, entiéndase eh, abogados, jueces y, y los y el personal administrativo calificado para tales fines, sino también los niveles mínimos de seguridad y los niveles mínimos de instalaciones físicas que permitan que se ejerza la justicia en tribunales eh, que por lo menos exhiban físicamente la la, la solemnidad que debe tener un, un lugar donde se imparte justicia. Por lo tanto, si nos, pudiera, si nos pusiéramos a analizar los presupuestos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, Deberíamos llegar a la conclusión de que tal vez el presupuesto del Poder, legis, del poder Judicial debería ser el doble y tal vez el triple del, del presupuesto del Poder Legislativo. Y no digo con eso que habría que bajarle el presupuesto al Poder Legislativo, que no se lo van a bajar porque son ellos mismos los que aprueban eh, su partida presupuestaria cada año. Pero sí el hecho de que la distribución de, de, de regalos, o de dinero en forma de lo que el pueblo califica como el barrilito o como el corralito, hace pensar que en efecto en el Congreso Nacional sobra el dinero, pues se utilizan partidas eh, económicas o se distribuyen partidas económicas para asuntos que no guardan ningún tipo de relación con la labor a que están llamados a, a trabajar los legisladores, que es la de velar por la elaboración de leyes, revisión de legislaciones, así como... Eh, y velar por el buen uso de los recursos del Estado. Por lo tanto, uno visualiza así de desde afuera que aparentemente sobra dinero en el Congreso Nacional y sin embargo falta dinero en el Poder Judicial, donde la necesidad de abarcar a toda la República con personal calificado es muchísimo mayor. Y donde es obvia la necesidad de más recursos para hacer justicia de manera eh, más efectiva. Posiblemente, entonces, ahí haya una combinación de tres aspectos. Uno de ellos, que tal vez el Congreso Nacional debería tener un presupuesto menor del que tiene. El otro, que tal vez el Poder Judicial debería tener un presupuesto mayor del que tiene. O una combinación de, de las dos cosas y no es que aboguemos por reducirle el presupuesto de 7.282 millones de pesos a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, pero sí abogar porque el presupuesto del Poder Judicial, que dicho sea de paso ha venido aumentando en los últimos años, pero que todavía se torna insuficiente si tomamos en cuenta que apenas son 8.052 millones de pesos para el próximo año y de acuerdo con las previsiones o proyecciones presupuestaria que elaboró la Dirección General de Presupuesto el gobierno central, eh, para los próximos tres o cuatro años no se prevé un aumento mayor a esa partida de 8.052 millones Esteban, de pesos. Hay un elemento que para mí es importante en tu reflexión y es el concepto de la calidad del gasto. Porque yo pienso que es un planteamiento sumamente interesante. O sea, ¿en qué medida gastos que están destinados a partida de presupuestaria en el Congreso tienen el mismo nivel de calidad? si van destinados, por ejemplo, al sistema de justicia, al sistema de justicia criminal de la República Dominicana. Y pienso que tu reflexión es sumamente importante, sobre todo en un momento donde nosotros estamos debatiendo qué tipo de calidad de justicia que queremos. O sea, no hay forma de que tú puedas impartir y tener una buena calidad de justicia en este momento si tú no dotas a los tribunales de condiciones mínimas y a los que imparten justicia de condiciones mínimas para ellos. La calidad del gasto debe ir acompañada de la reducción también de partidas e instituciones que tienen excedente del presupuesto asignado porque no están haciendo nada. Correcto. Y están siendo utilizadas inclusive hasta para politiquería. Sí, por eso. Hay no... que sentarse a repensar la situación de lo que es la composición orgánica del Estado para saber qué partidas eh, adicionales hay que asignar a las instituciones que sí las necesitan y otras que todos los años cierran con excedente, lo utilizan en cosas superfluas. Que no sirven para nada. O que no tienen la suficiente planificación ni siquiera para ejecutar de manera claro. efectiva la totalidad del presupuesto que les ha asignado. Incluso, mira, eso está pasando hasta con el Ministerio de Educación, donde la partida presupuestaria que, va, que tiene de alrededor de 160 mil millones de pesos y de los últimos años, por, por recibir el 4% del Producto Interno Bruto en partida presupuestaria, no llegan a ejecutarlo cada año. Eh, no no creo que por incapacidad eh, para tales fines sino porque tal vez no están planificadas de manera efectiva todas las iniciativas que han de, de presentarse para desarrollar el sistema educativo pero eh, por eso cuando hago referencia al Congreso Menciono lo del barrilito, lo del corralito, lo de la hay un distribución paquete de alto, dinero también, que entonces es un dinero excedente porque uno dice bueno si a cada legislador se le tiene que entregar una se le entrega una cantidad de dinero por cada votante en su demarcación con un mínimo porque entonces eh, hay si, un mínimo, hay menos, si, hay si hay menos de, las cuatro, de 450 de, mil sí. habitantes entonces se le entrega como quiera 450 mil pesos sí. mensuales reyes abuchea la con se de las entonces, madres a uno le da la impresión de que Ahí sobra el dinero. No, no, que siempre cierra con excedente. Lo último que ha habido que hacer, tú el que llega a construir algo, tú el que llega a construir algo, porque ahí es que están los cuartos. Pero yo te, en Pero, y el paladar no. que tienen, mira, hay que comprarle los suicidas y vinos vino... decir una cosa, en el Congreso de la República y en muchísimas instituciones se gasta una cantidad de dinero innecesario, en placeres, en construcciones innecesarias. En reconstrucciones de cosas que el, el director anterior o el funcionario anterior le había hecho Y este la quiere como, pero, como le da la gana bueno, pero, la pero, referencia a la dirección Y se gastan miles de millones cuando millones. tú comienzas a sumar La dirección general de Corde, el año que viene tiene una partida de 38.6 millones de pesos de presupuesto Y la dirección de Corde, que es la, la corporación dominicana de, empresa, de empresas estatales Que ya no existe Que ya no debería existir y como quiera existe eh, genera recursos, porque como quiera que sea, es una especie de inmobiliaria del Estado. Ahora, hace un par de años que hubo un escándalo, o no un par de años, apenas este año, hubo un escándalo terrible con el asunto de lo, de, de, del, del caso de los tres brazos y otros aspectos que hicieron sugerir al propio gobierno la disolución de una institución que debió ser disuelta hace ya 17 años y sin embargo todavía existe y todavía y, tiene partida presupuestaria pero yo, yo, que un planteamiento, yo, excúsame, yo hago un planteamiento y volvemos al Congreso y discúlpenme se supone que cada entidad independientemente se hace un presupuesto en base a gastos, o sea el presupuesto se hace en base al gasto que tú proyectas para el próximo año, eso no era necesidad no, no, en base al gasto que se o hace. O sea, si no la necesidad del gasto, exactamente. O sea, entonces, ¿cuán y cómo justifica el Congreso de la República Dominicana un gasto de 7 mil millones de pesos en 12 meses? Cuando tú divides 7 mil millones de pesos en 12 meses, estamos hablando de más de 500 millones de pesos eh, al año, ¿no? Sí, y, y. Más de quien digo, al año pero, no, perdón, mensual. mensual mensual. ¿en mensual como, pero, pero en sí, qué gasta. Más, más de 600 millones de pesos mensual. Pero en qué gasta. Y ahí está la pregunta. Entonces, ahora viendo el cuestionamiento. ¿Cómo puede el Congreso Nacional y ojalá alguien dentro del Congreso Nacional, y estamos hablando de la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, que involucre el concepto del Congreso, supongo, nos sí. puede justificar un gasto mensual? de cerca de 600 millones de pesos. No, pero Felipe, la, la ¿cómo lo justifica? Pero te acaban de decir, te acaban de decir que donde hay 190 diputados. ¿Cuánto tú crees no que es cuesta? No es eso, hombre, pues estamos hablando en serio. Sí, Erick. sí, pero hay 190 diputados. ¿Cuánto tú te crees que cuesta? Pero la, partida, es que no es la partida que le entregan no, mire, que, oye, que es a cada diputado cuando tú lo sumas por 190 No es que de la madre por no eso está sobrando el dinero Ahora, sueldos y salarios sí, tanto sí, ¿verdad? Sí. Gasto de viático por comisión, sí, tanto, sí, sí, tanto de comida, o sea, sí. lo que sin quiero incluir, ver, sin incluir los regalos y las que quiero, claro, Pueden una no eh, forma de justificarlo, pero que por lo menos, mira, yo voy a hacer eh, Benin que incluyan los regalos y que incluyan las es que no hay forma de cómo tú puedes justificarme a mí en un poder tan limitado como el Congreso Nacional. Felipe, se lo, se lo, y 600 millones de pesos mensuales. Lo gastan lo gastan como quieran. La, quiera. la justificación está en el hecho de que el Congreso Nacional La justificación está en el hecho que el Congreso Nacional es quien aprueba el, pro, el proyecto de presupuesto de ingresos y se ley de gasto público quiere, para cada se pone año. lo que quiere. Hasta mañana.